lo que llaman el cordonazo de San Francisco. Aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo. Miren cómo está la avenida Bolívar allá, miren. Gracias a Dios, gracias a ustedes. Como dice la canción, gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. Porque Chávez son ustedes, muchachos. Chávez es la patria. Chávez es el futuro. Chávez es la alegría. ¡Chávez el 7 de octubre! ¡Esta batalla nuestra es larga! ¡Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra! ¡Y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos! Hoy vive la patria joven, muchacha, la patria joven, muchacho. En nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. ¡Viva la patria venezolana! Yo no le fallaré, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela, a la vida de Venezuela, a la juventud venezolana. Contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freite toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a tocar. Yo soy zurdo, todavía que voltear las cuerdas y tal. Déjalo así, más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Quitamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. Ser buenos.
El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Sur de Conducta, con la zurda de Chávez, como todos los jueves y los viernes. Su cita habitual con la estridencia audiovisual. Empezamos nosotros con Sur de Conducta, con la zurda de Chávez. Bueno, como todos los jueves, recordando a ese personaje histórico que, bueno, que transversalizó la historia de Venezuela. Estamos hablando de Hugo Chávez, estamos hablando de las batallas que sigue dando Hugo Chávez, estamos hablando un poco de la necesidad imperiosa de reivindicar su legado, sus ideas, sus acciones, ¿verdad? De tratar de convertirnos, bueno, en un efecto generador de conciencia, como lo hacía Hugo Chávez en el ámbito de la historia, en el ámbito de la política. Y sabemos que, bueno, que muchos de esos sectores que están en contravía de Hugo Chávez extrañan a ese Hugo Chávez, ¿verdad? Extrañan la manera de hacer política de Hugo Chávez, por más escuálidos que fueran, quisieron a Hugo Chávez. Así que también nosotros los vamos a convidar a que escriba con la etiqueta numeral Chávez Lealtad Eterna. Numeral Chávez Lealtad Eterna, escriba a través de arroba la zurda de Chávez, arroba zurda guión bajo conducta en el Instagram. Siga nuestras cuentas, empiece a expresarse, descargue esa alegría chavista que tanto nos caracteriza. Así que empezamos nosotros con Zurda Conducta. También recordando, esta semana se cumplió, creo que, un aniversario de la muerte del compañero, del asesinato vil del compañero Robert Serra. 4 años del compañero, del gigante Robert Serra, ese personaje que también, bueno, se valió de las herramientas discursivas, aprendió, bebió de la fuente de Hugo Chávez y se expresó, se convirtió en un monstruo en buen término de la política, se convirtió en una referencia moral, en una referencia ética, se convirtió en lo que debería ser, obviamente, el cuadro de la política revolucionaria, es decir, una persona que, como lo diría el compañero Víctor Clark, sabe del elemento técnico, pero lo mezcla con el elemento político. Era uno de los mejores legisladores de la época, una persona que le gustaba estudiar para ir a cada discusión dentro del hemiciclo, pero a su vez también acompañaba a las comunidades todos los fines de semana con esas jornadas de alimentación, con esas jornadas solidarias, con esas jornadas de salud y de atención integral. Ese personaje es una referencia de la moralidad, una referencia de la ética revolucionaria, así que el compañero Robert Serra lo estamos recordando, pero también estamos recordando ese 4 de octubre, la última manifestación política, pública, del compañero Hugo Chávez. Estamos hablando de un recorrido de emociones, estamos hablando de cómo se colmaron todas esas avenidas, estamos hablando de cómo Hugo Chávez, bueno, aglutinaba cada una de esas esperanzas, era la sumatoria de esas esperanzas que todavía hoy, gracias a ese liderazgo, gracias a ese sentimiento de Hugo Chávez, pues obviamente el pueblo venezolano sigue resistiendo los embates de una guerra económica, sigue resistiendo los embates de esos ataques multidimensionales en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está el compañero Nicolás Maduro, hoy entregando la casa número 2.200.000. Creo que esa casa estaba en Barcelona, pero allá Barcelona, en Anzoátegui. Y el compañero Mango estuvo haciendo un recorrido por allá, por Ciudad Tuna,
aprovechando que bueno, que le quedaba cerquita, hizo la tarea, así que bueno, tiene un reportaje del ISTO, 2,200,000. Mientras ataquen, mientras lancen una serie de bueno, de artefactos explosivos en contra de la dignidad del pueblo venezolano, nosotros resistimos porque tenemos moral, porque tenemos un ejemplo vivo. Estoy hablando de las ideas de Chávez, estoy hablando de las enseñanzas de Chávez. Lo que generó, el impacto que generó en la conciencia del pueblo venezolano, es una huella indeleble que no lo borrarán por más ataques que den, por más acciones cuentas en contra del pueblo venezolano y su dignidad. El pueblo sigue reivindicando la bandera de Hugo Chávez, el pensamiento de Hugo Chávez, la dignidad de Hugo Chávez, porque fue en el ámbito de la política uno de los personajes que asumió las responsabilidades históricas. En Venezuela hacía falta una persona que asumiera las responsabilidades. Aquí la Cuarta República, bueno, generaba cualquier tipo de debacle moral, de precipicio moral, y nadie asumía en absoluto las responsabilidades políticas. ¿Qué pasó? Hugo Chávez un 4 de febrero del 92 dijo: asumo que estoy dando y que estoy haciendo una acción en defensa del pueblo pobre venezolano. Asumo que estoy levantado en armas en contra de, bueno, de un régimen oprobioso, y asumo las responsabilidades y me voy para la cárcel. Y él no empezó a quejarse, no empezó a decir, no, que me duele la uña, que me salió un uñero, que me salió un apéndice, que tengo problemas en la próstata, como decía el señor Ledesma, para que lo jurungaran por ahí. Y después se fue, bueno, se fue al pire. Así que tenemos la noticia, señor director. Vamos con la primera noticia. Deberán el hito de la vivienda, 2,200,000 de la gran misión Vivienda Venezuela. Un aplauso, señor. ¡Vamos! Jonathan, por favor, ¿qué pasa con los pozos esos, los efectos de sonido? Un aplauso. También queremos saludar a nuestra compañera intérprete de señas, que la semana pasada se portó muy mal el viernes, ¿no fue? No vino. El viernes no vino. Ah, el jueves fue que se portó mal. No, el jueves fue que le preguntaron ¿dónde estaba el señor del machete? ¿Dónde? Y ella hizo por el poder de Grayskull. Tenemos la siguiente noticia, señor director, y vamos con la siguiente noticia. Y es que desde la llegada de Duque, 22 líderes sociales han sido asesinados en Colombia. Hay que sacar la cuenta de cuántos días tiene Duque en el poder para sacar la relación. Yo creo que es un dirigente casi que diario. Interdiario. Miren, vamos con la siguiente noticia, señor director. Y es que debido a la guerra de aranceles, China decide no comprar más petróleo a Estados Unidos también. Una declaración de Mike Pence diciendo que el presidente de China le lanzó un salvavidas a Nicolás Maduro porque le van a prestar 5,000 millones de dólares a Venezuela y se va a pagar con petróleo. Mientras Estados Unidos... Se había jalado también a los dominicanos, se había jalado a los panameños, se había jalado a otra gente. ¿Cómo era posible que los chinos estaban participando en el eje del mal, que estaban metiendo gente en todas esas cosas? Mira, tenemos otra noticia, señor director, y es que con miras a los próximos años, gobierno de Rusia recibió un plan de desdolarización. Ahí están pasando cosas, y Putin también lanzó un video en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Habló de su atentado, habló del ataque permanente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y también defendió a Venezuela. No se metan con Venezuela, lo está haciendo Rusia, lo está haciendo China. Cosas están pasando. La etiqueta del día de hoy, pónmela allá arriba, por favor. Numeral. Y es numeral o hashtag Chávez Lealtad Eterna. Numeral Chávez Lealtad Eterna. A propósito, ponme nuevamente ese efecto de sonido para ver qué te... Dele ahí duro, le dieron duro el 7 de octubre, le dieron duro. Y desde esa vez ese personaje no ha salido de la sombra de la política. No, se terminó convirtiendo como el señor ¿cómo se llama? El sadomasoquista de las sombras de Grey. Él es las sombras de Grey de la política, ¿no? Le gusta que lo atosiguen, le gusta que el chavismo le dé duro. Le dieron duro y todavía no se ha levantado Capriles Radoski desde donde esté, hermano. Bueno, yo sé que esta fecha, este 4, 5, 6, 7 de octubre, es muy difícil para ti. Creo que también hay elecciones este fin de semana en Brasil. Van a pasar cosas, pueden pasar cosas. Le quitaron el candidato.
prácticamente dijeron que no podía el candidato utilizar el nombre de Lula. Bueno, hoy denunció el candidato presidencial de que está apoyando Lula, pues, una campaña por WhatsApp, por mensaje de texto, más de 1 millón de mensajes de una campaña sucia que le están lanzando en su contra, así que yo creo que el desespero es muy grande. Mire, y esta cosa nada más le pasa a los adecos, y es la siguiente noticia. Poncha para acá, señor director. Ah, no vale. Es que en el aniversario de Acción Democrática hicieron una maratón como de 10K, y resulta, pasa y acontece que el keniano gana, se llama así, maratón por, no se llama Gana, tiene otro nombre, creo que es apellido Ron, algo así. Ajá. Keniano gana maratón por los 77 años de Acción Democrática. Imagínese de verdad cómo debe estar el cadáver insepulto de Carlos Andrés Pérez. Casi se levanta de la tumba porque el keniano gana el maratón y sale con una foto de Hugo Chávez. Ponchala la meta. Por la meta, ponchala. Eso es. ¿Cuál es? Mira el keniano. Burde pasado el keniano. Yo de verdad, desde aquí, la persona que tenga... Burda de pasado ese keniano. Pero es que mira, ¿cómo lo vas a hacer? Pero es que está bien, ¿ah? Porque el registro para la maratón, tú sabes que los atletas se registran, lo están haciendo con una canallita. Eso sí son burda de pasado. Exijo una investigación, exijo una investigación de dónde salió la canallita la quito, que están amigo utilizando los adecos para registrar en el maratón. Así que, ¿cuál es el colmo de un adeco? Que hagan una maratón y un keniano salga con una negrito, imagen de Hugo Chávez. Y era así prietico, así afro como nosotros, y le llegue con la foto Chávez en la ONU y se te lo huele a fósforo. Ahorita no empiezan a decir que el keniano es el negro del WhatsApp, que nosotros lo infiltramos para ganarle ese tipo de cosas. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la Zurda Chávez. ¿Cómo está, negra? ¿Cómo está? Bueno, buenas noches, bienvenidos a este programa. Que muchos dicen que tiene cosas buenas, otros dicen que no lo ven, y otros dicen simplemente, yo apenas pasaba los canales y los vi y me senté a verlo, porque en verdad eso no sirve. Bueno, esta semana han pasado muchísimas cosas, sobre todo hoy el hito 2.200.000. Yo creo que eso es algo que hay que reconocer, hay que quitarse el sombrero. Además, bueno, no solamente la entrega de nuevas viviendas para convertirlas en hogares, sino también desde la ciudad socialista, Ciudad Tiuna, ese gran sueño de Hugo Chávez. ¿Cómo se llama? Dígame el nombre. Ciudad Socialista Ciudad Tiuna. ¿Repite el nombre? Ciudad Socialista Ciudad Tiuna, ese es el nombre. Y lo como antes, junto igual a la Ciudad Socialista Ciudad Caribe, que eran todos los proyectos donde él, bueno, usó. Y ahorita los bloques no se llaman los chinos, los rusos, los bielorrusos, sino que se llaman Simón Bolívar, Zamora, Sucre, los sectores. Sí. Y cambiaron el nombre, así que un saludo al compañero Villarroel. Creo que tú vives en el sector, no voy a decir, para cuestiones de seguridad. Pero yo lo seguiré llamando Ciudad Socialista Tiuna, porque ese fue el nombre que le dio mi comandante. La Ciudad Socialista se llama igual. Lo que cambiaron fueron los nombres de los bloques. O sea, ya no son los chinos, los rusos, los rusos. O sea, nuestros modismos. No lo entendiste, no lo entendiste. Claro, la gente lo va a seguir diciendo igual. O sea, se llama Ciudad Socialista. Bueno, está bien. La gente lo va a seguir diciendo igual, los bielorrusos. Los chinos, ahorita cambiaron el nombre. Eso es como el 23 de enero, ¿no? Eso es un nombre. 23 de enero agarraron 23 nomás. Pero, por ejemplo, la zona C, la zona A, la zona D, no. Zona F, Monte Piedad, Sierra Maestra, La Cañada, el Observatorio. Sí. Eso es así. O sea, la zona E, no, o sea, eso la gente, después de la toma del 23 de enero, le puso su estilo. Así mismo. Bueno, también hoy, ahí en nuestro complejo, Ciudad Socialista, se inauguraron algunos centros de educación inicial y algunos de educación primaria, o sea, que se sigue avanzando. Aquí no se ha dejado de construir una escuela, no se ha dejado de construir una vivienda, aquí no se ha dejado de apostar, a pesar de todos los chaparrones de agua como el doble del Cordonazo San Francisco, que nos cayó mucho, pero aquí estamos, seguimos para adelante. Buenas noches, señor Mango, ¿cómo está usted? Muy buenas noches a todos los que saludan, a todos los técnicos y a las técnicas, a las que están por aquí, a los que están por allá, más allá, a los que están por allá arriba, ¿está? Vaya. Suéltate por allá. Eso. Saludos a todos los que están hoy 4 de octubre, celebrando el día de Orula. H para todos y para todas, para los que están aquí, para los que están allá, para los que están más allá. Me llega esto por aquí. Gran acto en Cantabria a los 36 años de la masacre de los 23 jóvenes revolucionarios. Basta de impunidad. Esto es este sábado en Cantabria a las 10 de la mañana. Prohibido olvidar. La gente en Cantabria no puede olvidar. El pueblo venezolano no puede olvidar la masacre ejecutada en la Cuarta República por la DC, por los pesiscos.
por los organismos de seguridad de Estado, ¿ok? Vamos con el video, Pedro. Video número 5, ya saben la etiqueta, señores. Chávez, lealtad eterna. Hoy vamos a estar recordando a Hugo Chávez, hoy vamos a estar recordando al gigante Chávez, pero también vamos a estar haciendo algunas acotaciones con el tema de los precios. Se están volviendo locos, hermano. Pero se están volviendo locos. Yo voy a nada más a señalar una cosita por ahí. Pero hay un mensajito que voy a mandar temprano. Mira, ajá, el mensajito que yo mando temprano. Es muy bueno, esta reflexión está muy buena. Mira por aquí, mira esto, Mango y Negra y es personas que me escuchan, que me ven. Pueblo de Venezuela. Pueblo de Venezuela todo. Pueblo de Venezuela. Esto es Agustina Chotorena, dice, Guerra Económica Venezuela, capítulo 754. Ya lo tiene numerado. 3 de octubre del 2018, Agustino Chotorena. Pepsi Max. Vamos a utilizar este ejemplo, por favor. Pepsi Max. 1.5 litros, una Pepsi. Ajá. Litro y medio. Hace 12 días costaba 120 bolívares. 12 millones de los viejos. Hace 4 días, 240 bolívares. ¿Verdad? 240 bolívares. Que son 24 luquitas. 24 lucas. De la vieja. 24 millones nosotros le teníamos que echar. Había que echar la loca. Hoy, 320 bolívares soberanos. Es decir, refresco. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos volviendo al inicio, ¿verdad? De antes de la recuperación económica. ¿Quieren matar soberano? ¿Qué quiere el cartón? El cartón. El cartón de huevo. Estaba como en 400, 500, ¿no? ¿A cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? 400. Mira, el medio. Escucha esto. 320. Hoy 320 bolívares soberanos son 3,2 dólares. Si lo cambias, como ellos lo están cambiando. A los precios locos. Porque hoy estaba el bolívar soberano, el dólar estaba en 6.3, algo así. ¿Algún cerebro económico me puede explicar, teniendo en cuenta la estructura de costes productivo y comercial venezolano y su nulo coste energético, casi nulo coste laboral, impositivo, de transporte, etcétera? ¿Cómo, y aquí dice una palabrota, cuesta casi el doble que Mónaco, Suecia, Dinamarca y el resto de Europa, Japón, Singapur, Australia, Estados Unidos, donde los costos productivos y comerciales o de impuestos son brutales, o el islote pirata donde queda la última Pepsi? A ver si alguien me ilumina. ¿Es verdad? ¿O sea, no pagan agua? Nosotros lo habíamos dicho la semana pasada. Estos tipos no están respetando ni siquiera los precios internacionales. El presidente le dijo, voy a reconocer una estructura de costos. El presidente ha planteado, se sintió con ustedes, negoció con ustedes, ¿verdad? Hubo una mesa de diálogo. ¿Y a dónde ustedes están queriendo llevar a este país? ¿Qué es lo que están tratando de generar ustedes? Si como lo decíamos la semana pasada, es que aquí lo multiplican por 3 los precios internacionales o por 10. Entonces, algo que te cuesta en cualquier lugar del mundo, según la lógica del capital, te cuesta 1.5 dólares, aquí cuesta 3. Eso por este ejemplo. Pero si te vas con la carne, si te vas con cada una de las cosas, ¿verdad? Aquí, la lógica del capital aquí no tiene asidero. Es que ya pasaron. Es que, se volvieron locos, no avisaron. Y de verdad, a las autoridades competentes, sabemos del esfuerzo que están haciendo, pero estos bichos quieren nuevamente cautizar diciembre. ¿Cuánto va a llegar un zapato en diciembre? 4.000 bolívares soberanos. ¿Ya? 5.000. Ya, zapato. Ya, ya, ya. No, ya, ya. No, ya, ya está pasando. Yo estuve por ahí en el centro y estuve indagando. ¿Cómo está el tema de los precios? En algunos zapatos te consigues baratos, 1.200, 1.300. Porque comenzaron las clases, los libros, los cuadernos. Hermano, brother, loco. Loco, sí. Estás cobrando como, si esto fuera otro planeta, hermano. Es que ni siquiera los precios internacionales están respetando ustedes. Entonces, el problema era reconocerle que la filantropía del comerciante y el empresario. Y ustedes están respetando al pueblo venezolano. Ustedes le están respetando su salario. Ustedes le están respetando, ¿verdad? Y como dice, las ventajas comparativas que tienen. Ustedes tienen la energía más barata del mundo, hermano. No pagan ni agua. Ustedes tienen la gasolina más barata del mundo, hermano. ¿Ah? Ustedes tienen uno de los salarios, ¿verdad?
un salario bastante barato en consideración con otros lugares. Ah, no están reconociendo eso. No, eso sin contar que Nicolás le reconoció asociando la mitad del salario a los trabajadores. Te liberaron los aranceles para importación. Hermano, te están entregando todo para que le eches al país camión por primera vez en la historia. Ah, no, tú quieres ganar 1000%, 3000, 5000. Ah, una Pepsi cuesta $1.5 y ustedes la quieren vender en 3.2. Porque ustedes son arrechos. ¿Y el pueblo dónde queda? Gracias a Dios, hermano, este pueblo le ha respondido a ustedes con conciencia. Porque ustedes no han podido ni siquiera ganar unas elecciones. No han sabido ni siquiera sensualizar. ¿Por qué? Por el fenómeno Hugo Chávez, hermano. Porque Hugo Chávez aquí creó las condiciones para que este pueblo, bueno, sentara los precedentes de una rebelión simbólica, permanente. Por eso tenemos la etiqueta Chávez, lealtad eterna. Vamos con el primer video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. El peso del tiempo que estamos viviendo, asumámoslo. La crisis mundial debe ser objeto de estudio y análisis. La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela, no para salvar el modelo capitalista en Venezuela, no, es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del socialismo bolivariano. Esa es una reflexión estratégica, una línea estratégica más bien, de trabajo, de pensamiento y de acción en el gobierno, en los gobiernos locales, regionales, en las comunidades, en el partido, por supuesto. Ah, que si eso significa algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales. Bueno, ¿y quién dijo que este camino es el camino del jardín de rosas? ¿Quién dijo? ¿Alguna vez les he dicho, no, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha? No. Una revolución se hace por autopista. Camino, como dijo el gran Argimiro Gabaldón, duro, difícil, pero este es el camino. Este es el camino, el único camino que nos llevará a la construcción de la patria socialista. No es el camino del capitalismo o del reformismo. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. No es economía de mercado, ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De eso se trata. Algo que tiene que retumbar en la conciencia nosotros todos los días son las palabras de Hugo Chávez. Que no se está hablando de reformismo, ni de pintarle las caritas a la gente, echarle un champucito, de que se vea más bonito, no. Aquí tenemos que avanzar profundidad con el proceso revolucionario. Lo que estaba comentando el compañero Pedro antes de mandar el video, el tema de este empresario, aquí se ha creído que por la buena fe del gobierno, este gobierno es pendejo. Y a veces el pueblo también termina diciendo, bueno, pero ¿y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Que no sé si, bueno, acabamos de ver ahorita un duro golpe que se le dio a las mafias en el estado Zulia. Pues yo vi un video donde la gente empezó a caminar por el casco histórico de... No lo conocían. Yo no sabía que estaban esas fachadas de las casas. O sea, es una cosa que tú dices, bueno, eso estaba ahí. Eso era como cuando de Sabana Grande aquí, ¿te acuerdas? Que uno pasaba por Sabana Saigón. Grande. O Saigón. Saigón para el chino que estaba en la Diobibar. Claro, pero desde el mercado de las pulgas había el marco de referencia. El dólar, no, la carne. Nosotros hicimos un reportaje precisamente con Fidel que entramos al mercado de las pulgas. ¿Qué metieron para allá? Nosotros nos metimos en una oportunidad y no lo logramos recorrer todo, pero duramos como 2 horas recorriendo y no pudimos llegar a donde queríamos llegar. O sea, como que al podrás imaginar lo grande que es eso. Lo grande que era el mercado de las pulgas. Bueno, yo felicito de acá al compañero gobernador y al alcalde que están haciendo ese trabajo. Que se cuiden muchísimo. Que se cuiden bastante, sí. Pronto sí. Mira, a la gente que está por allá, está cumpliendo año hoy Fabio Sabarce. Se le mandamos. ¡Vamos a pisar el Fabio Sabarce! ¡Vamos a Guardia Nacional!
que está ahorita ya. Donde quiera que te encuentres, hermano. Es porque uno de los que propone la Zulia. Te queremos, Pablo, te queremos. Vuelve pronto, Caracas. Ese es hermano nuestro, eso nos ayudaba a nosotros en el momento del reportaje en la época de la guarimba. En cualquier momento. Estaba la máscara antigua, por cierto, no te la devolví una. Hasta para llorar. Pero la tenemos ahí casi la mosca, Fabio. Hasta yo lo llamaba, mira. Discúlpame, me quedé con una de esas máscaras. Y que mira, Mango se metió conmigo. Ya, yo me encargo, Renita, yo me encargo. Te queremos, Fabio. Mira, su esposa con solo un beso también. La semana que viene vamos para allá, Sabal. Mira, vamos a pasar otro video. Estamos recordando a Hugo Chávez. Ya saben que la etiqueta es numeral Chávez Lealtad Eterna. Numeral hashtag Chávez Lealtad Eterna. Seguimos con Zurda Conducta con la zurda de Chávez. La utopía está en el horizonte. Yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso, para caminar. ¿Qué estaba haciendo usted, negra? Seis años. Seis. No, ¿a esta hora? ¿Qué estaba haciendo usted a esta hora después? En verdad, de hora. Esa actividad, la todavía Avenida Bolívar. Todavía estamos en la Avenida Bolívar. Todavía estaba en la Avenida Bolívar. ¿Qué estaba haciendo usted? ¿Qué recuerdan ustedes de ese día? Estaban trabajando la transmisión especial, ¿verdad? Muchos estaban mojados. Decían que fue algo muy... El agua fue algo divino, aquí. fue algo divino. O sea, es esa parte divina de la naturaleza, ese contacto humano que generó amor, que generó una explosión de vida. Era mucha gente abrazándose, era el encuentro de las pasiones. Era ese choque. Era una locura, o sea, de amor. Se desataron las pasiones. Era que la gente tenía que gritar. ¿Qué transmitió Chávez? Cuando Chávez se para en la tarima, que levanta la mano, que levanta el brazo, que está allí, se para ante ese pueblo, es como esa despedida que, epa, estoy acá,
no me he ido, voy a seguir con ustedes, vamos a seguir luchando. Los llamó a la lealtad, los llamó a la firmeza, pero un mensaje, señores, de mucho amor y de mucha pasión. Eso fue lo que pasó ese día. Llamó precisamente a apoyar esta revolución, llamó al voto y sobre todo a esa lealtad que siempre nos ha caracterizado a los venezolanos. Más allá de las críticas que puedan surgir, de las diferencias que puedan surgir, del debate que es necesario, surgió precisamente esa fuerza, esa firmeza de la vida. Hoy estuve en Ciudad Tiuna en la entrega de la vivienda 2.200.000. Estuvo el presidente Nicolás Maduro, estuvo el ministro Aristóbulo Listuri y varias autoridades. Y allí estuvieron varios beneficiarios de la gran misión Vivienda de Venezuela. Vamos a poner el video y esto fue lo que pasó. Son 2.200.000 hogares felices, dichosos de haber recibido su beneficio por la misión, por la gran misión Vivienda Venezuela. Ese es el milagro de Chávez, ese es el milagro del comandante, de nuestro comandante eterno, que tomó la decisión de que estos espacios, o que los espacios del territorio venezolano que hubieran posibilidades de fabricar viviendas, se comenzara la gran misión Vivienda Venezuela. ¿En la Cuarta República se veía este tipo de entrega de vivienda de esta calidad? Para nada, absolutamente nada. Eso no existía. 2.200.000 de viviendas para la revolución. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, es evidente. Pues lo que está sucediendo aquí en Venezuela no tiene nombre, no tiene parangón. Nosotros tenemos un presidente revolucionario que nos está cubriendo todas nuestras necesidades a nivel de vivienda, a nivel de alimentación, a nivel de sueldo. Nosotros los jóvenes tenemos la oportunidad para adquirir una vivienda. ¿Dónde usted? Yo soy colombiana. ¿A qué le parece la gran misión Vivienda Venezuela? Buenísima, yo tengo mi casa, un bonito tonjado allá en La Guaira. Soy la única que está aquí de La Guaira. Sí. ¿Qué le parece cómo ha sido el trato? ¿Cómo ha sido el trato desde que usted llegó acá a Venezuela? Mire, el trato aquí en Venezuela ha sido demasiado bueno. Y yo le digo algo, quiero nacionalizarme porque yo de aquí de Venezuela no me voy. Tengo 28 años aquí, tengo todos mis hijos, tengo 12 nietos venezolanos y 4 hijos venezolanos. ¿Para dónde más voy a ganar? ¿Qué diferencia ve usted entre lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Colombia? No, bueno, yo me vine de ahí huyendo de una guerra y aquí estoy muy bien. Me recibieron como, hasta casa tengo. Mis hijos todos tienen sus casas, yo tengo dos hijos beneficiados también de aquí. Sí. Y yo, bueno, yo me siento muy bien aquí, le agradezco al presidente, le doy gracias a Dios y gracias a él por tenerme mi vivienda. Chimana, ¿qué le ha parecido el trato que le han dado acá en Venezuela? ¿Cómo ha sido el trato de la revolución a usted? Maravilloso, el presidente muy atento, le doy gracias a la revolución y a todos mis hermanos extranjeros que están aquí, porque sigamos la revolución. ¿De dónde viene usted? ¿De qué país? De Ecuador. De Ecuador. ¿Cuántos años tiene aquí en Venezuela? Tengo 27 años aquí en Venezuela. 27 años. ¿Y cómo ha sido el trato de la revolución hacia usted? Muy bien, estuvo maravilloso, salimos maravilloso, nos atendimos muy bien, no tenemos nada que decir. Muy agradecido a nuestro presidente y que la sigamos. ¿Qué le parece la misión Vivienda Venezuela? Maravilloso, de parte del nuevo presidente, perfecto, todo bien. Hoy se cumplen 6 años de ese cierre de campaña glorioso, esa lluvia gloriosa en la Avenida Bolívar.
¿qué recuerdos te trae de eso, de hace 6 años de la Avenida Bolívar? El milagro. Chávez con el brazo hacia el cielo. Se quedó en el alma, en el corazón de todos los venezolanos. Nunca se va a borrar. Sí. Y este milagro, la misión Vivienda de Venezuela, 2.200.000. Pero eso es parte del milagro Chávez. Parte del milagro Chávez, lograr lo que parecía imposible, lo hizo posible. Cuando digo yo, digo... ¡Somos! Indestructibles somos todos, el pueblo de Venezuela, hermoso pueblo de Venezuela, amado pueblo de Venezuela, que ha hecho este milagro de revolución bolivariana, acosada, agredida, vilipendiada, difamada, pero de pie y victoriosa. Así es la revolución bolivariana, de pie, victoriosa y caminando hacia el futuro. Bueno, ahí está el hito, 2.200.000, lo decía Pascualina Curcio, como en un país con supuesta crisis humanitaria, un gobierno mantiene una política sostenida en el tiempo y en el espacio, de más de 2.200.000 viviendas entregadas, del tema de la educación, la entrega de los morrales, la entrega de los útiles escolares, cómo se han venido abriendo, obviamente, nuevos espacios para la educación, nuevos simoncitos, y bueno, hay que decirlo, que un país en una supuesta crisis humanitaria no pudiese mantener esta política, no pudiese mantener esta acción que tiene una incidencia directa dentro de la población venezolana. Y es que antes esas 2.200.000 personas no tenían posibilidad y todavía falta. El presidente Nicolás Maduro hablaba el día de hoy de mantener un ritmo de 600.000 casas anuales. Eso es cabilla, eso es cemento, bueno, eso es una política, eso es empleo que se viene generando, una fuerza obrera, el desarrollo de las fuerzas productivas, etcétera, etcétera. Lo que viene haciendo la revolución bolivariana es inaudito. Pero a propósito del tema Colombia, nos llegó por ahí un video que quisiéramos compartir con ustedes de las cosas que están pasando allá, de cómo se está poniendo de moda algo que se denomina la aporofobia, que es la fobia a la pobreza. Eso está pasando no solamente en Colombia, está pasando en todo el continente. Pero esa aporofobia no es en contra de los venezolanos, sino en contra de los mismos colombianos. Vamos a ver este video y ya regresamos con más de Sur de Conducta. ¡No, yo soy rica! ¡No te apartuques! ¡Soy rica, parcero! Y los paratos que por acá eran amigos míos, para que dejen ya. Este video nos pareció muy charro, pero reflejó una realidad imperante que estamos viviendo todos los colombianos. La lucha de clases se intensificó fuertemente en el país luego de las campañas presidenciales del 2018, que reveló cuán lejos pueden llegar los políticos para ganar unas elecciones. Es triste, pero es más que obvio. La victoria de Iván Duque, más que darle una fuerza representativa sola a las clases altas del país, le dio un golpe contundente a las regiones más pobres. Y sí, una fuerza representativa a los grupos elitistas que sienten repugnancia por este tipo de regiones. Ahora es común ver en redes este tipo de videos. Yo sigo mandando la casa. Tengo la plata y que no tiene tiro, pero es 4-5. Que me dé la puta gana. Ah, porque tiene plata. Y porque es pobre. Y es un obrero. O sea, que un delito es un oso pobre, ¿no? Sí. Asalariado. Sí, señora, asalariado. La gente, sí, señor. Se gana un mínimo que hace. Es un asco verlo de pies a cabeza con él. Oye, mira, qué asco ver esa gente que gana un mínimo. Pero este video no nos presenta discusiones superficiales. Hay un trasfondo ideológico. Detrás de estos escenarios se esconde un entramado social inoxiológico lamentable. El odio se ha intensificado. Que alguien gane el mínimo es una excusa perfecta para reducirlo u ofenderlo. Si usted es un albañil o un celador o incluso un profesor, vale muy poco o vale menos que yo, que soy rico y que voté por Duque. Y a simple vista es difícil verlo. Al parecer son casos solitarios de personas que no encuentran una identidad social más allá que a través del dinero y la humillación ajena. Pero no se equivoque, estos no son casos aislados. De cada uno de estos videos y hechos degradantes y vergonzosos se hila una concatenación que nos lleva directamente a esa clase política tradicional y elitista que lo representa. Con la victoria de las estructuras tradicionales ganó también la desigualdad y el aborrecimiento contra el que tiene menos. Me atrevería a decir que en Colombia algunos grupos empiezan
empiezan a padecer de aporofobia, un término que designa el asco, la repugnancia, el rechazo a las personas más pobres. Más que tenerle la pobreza, es odiar a quienes la padecen. Pero ¿cómo vamos a decir esto en un país donde hay tantos pobres? Una vez más fuimos víctimas de una estrategia comunicacional perversa, un adoctrinamiento ideológico, un sistema de manipulación mental bien montado que nos hizo elegir a quien tras bambalinas estaba planeando cómo servir y perpetuar las esferas poderosas de la sociedad, mientras que frente a pantallas aludía a la proyección social, a la rebaja de impuestos y a propuestas y promesas que solo hoy podemos darnos cuenta eran solo mentiras. Elegimos a quien va a seguir abriendo la brecha a la desigualdad. Elegimos lo mismo que hemos criticado durante tantos años. Elegimos más asesinatos a los líderes sociales, recortes a la educación, el deporte, la ciencia y la investigación. Elegimos un plan de gobierno en contra del obrero, un aumento a la pensión, la degradación a los grupos más vulnerables de la sociedad. Elegimos el fracking, la fumigación aérea, la ruina para nuestra naturaleza. Elegimos el alza en impuestos, la coerción y la estigmatización. Elegimos avalar las políticas intervencionistas estadounidenses. Elegimos la no redistribución de la tierra. Elegimos al que no era. Esto es Cofradía para el Cambio, un medio audiovisual de pensamiento crítico colombiano. Búscanos y síguenos en Instagram, Facebook y YouTube para apoyarnos en la generación de pensamiento diverso que tanto necesita el país. El cambio está naciendo. Recuérdalo, Cofradía para el Cambio. Qué angustia, ¿no? Pensar que Colombia ahora comparte el mismo dicho que tenía México hace algunos años. México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces la Colombia está igual, ¿no? Tan lejos de sus hermanos latinoamericanos y tan cerca de Donald Trump. Y de cómo en menos de cuánto, estamos sacando la cuenta, 2 meses, que tiene el tipo en el poder. Ha pegado, pero que le ha dado en la madre. De hecho, creo que lo último que se habló fue esta semana fue el recorte en materia de educación, lo mismo a la par de lo que está haciendo Macri en Argentina. Y es sorprendente, ¿no? Como las campañas todavía dice, bueno, que la gente no se va a comer puente mediático a estas alturas, no, todavía la gente come con eso, con lo que se le vendieron, no te conviertas en una Venezuela y mira cómo en está. En una Venezuela castrochavista, te van a quitar la propiedad, etcétera, etcétera. Y ahora está de te van a llevar eso, a la pobreza, ¿no? Y Colombia tiene el 70% de la pobreza. Pero se está incubando un pensamiento bastante, con una lógica bastante fascista, neonazi, retrógrada, ¿verdad? Esa gente que dice, usted es un pobretón de mierda, usted no sirve para nada, usted lo que es un obrero, es un albañil, etcétera, etcétera. Y como se valieron de los medios y de los miedos de esa clase política, pues obviamente han logrado votar a favor de la guerra, como el caso de Colombia, un referéndum en donde ganó el no. Sí, el no a la paz. El no a la paz. Y bueno, ahí está un presidente desprovisto de cualquier tipo de autonomía intelectual, porque el que rige sus designios políticos es el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero, mira, un país como Colombia que está produciendo 6 veces más la cocaína que producía en la época de Pablo Escobar, está haciendo, de hecho hicieron una reforma y están encarcelando a las personas. Allá se había aprobado algo que era el tema de la dosis mínima. Entonces ahorita están agarrando a puros chamos, ¿verdad?, de los barrios que andan con una dosis pequeña, pero a los grandes narcotraficantes no los han juzgado. Los grandes narcotraficantes son los que gobiernan y rigen el destino de Colombia. Colombia es una gran fosa común atiborrada de cocaína hasta los tuétanos y nadie dice absolutamente nada, y el narcoestado es Venezuela. Lo cierto del caso es que ante esa porofobia, ¿verdad?, que se está generando de el odio de los colombianos en contra de los colombianos pobres, imagínense, si le tienen odio al colombiano pobre, imagínense que queda para el venezolano que no lleva plata. Imagínense que queda, si en contra del pobre colombiano están tratándolo así. Pero nosotros queremos mostrarle cómo una persona como Hugo Chávez, ¿verdad?, que fue un eje transversal de nosotros, que es un faro que ilumina las conciencias, y que por eso están tratando de borrar el nombre de Hugo Chávez y la incidencia que tuvo en generaciones enteras
¿verdad?, en millones de latinoamericanos, el pensamiento de Hugo Chávez, cómo trataba a las personas que estaban en alguna situación difícil. Veamos este video. Estamos recordando a Chávez. Chávez, lealtad eterna, es la etiqueta del día de hoy. Vamos a ponerla de primero. Por ahí supuestamente los escuálidos van a salir mañana para la calle. ¿A qué? Mañana para la calle vamos a salir nosotros. Pero dejarlos que salgan para ver qué es lo que es. Mañana vamos a salir desde la Procuraduría hasta el Calvario, desde las 9 de la mañana. Todo el pueblo chavista está convocado a esa manifestación, a salir a la calle, a levantar las banderas de Hugo Chávez, y yo sí lo tengo que decir por la calle del medio. Octubre es un mes en donde tenemos que estar alertas todos. Alertas. Octubre pareciera que fuera el mes de la orden para acabar con el presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana. Y generar cositas por allí. O sea, y generar cosas. Pero bueno, vamos a mostrar este video de Hugo Chávez. Vamos a Miraflores. Es hasta Miraflores, Miraflores. Ay, yo pensé que íbamos a Miraflores. Pero igual vamos a llegar hasta el Calvario, porque ahí en Miraflores. Ya, vamos desde ya a Miraflores. Desde ya nos vamos para Miraflores. Por Puente ya uno, la gente. También. Claro. Mira, vamos a pasar el video, ya regresamos. Ya saben, la etiqueta numeral Chávez Lealtad Eterna. Allá. Bueno, nos vamos a encargar que le llegue toda la comida que le haga falta, el agua potable. Ajá. Y si hiciera falta evacuarlos, estamos preparados para hacerlo. Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Adiós, señores, hola muchachos, cuidamos los niños. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Corrían deprisa para alcanzarlo y hablar con el presidente Chávez. Ellos son parte de las comunidades que habitan al borde del río Manzanares, afectados por las lluvias del mes de agosto. Oye, allá, compañeros de los cedros, ¿me oye? Bueno, mis saludos, tengan mucho cuidado, los niños sobre todo, no se acerquen mucho a la orilla, a la barranca. Bueno, nos vamos a encargar que les llegue toda la comida que les haga falta, el agua potable. Ajá, y si hiciera falta evacuarlos, estamos preparados para hacerlo. Que Dios me los bendiga y me los cuide. ¡Saludos! A su llegada a Cumanacoa, una multitud se congregó a su alrededor. Pedían ayuda. ¿Allá llegó mucho el agua? Demasiado. ¿A qué altura llegó? Aquí es alto. Aquí es alto, ¿qué? ¿Como un metro? Sí. Pero ya bajó. Ya bajó. Recorrió el pueblo a pie para estar cerca de los necesitados. Está bajo resguardo. El presidente, megáfono en mano, hizo anuncios para llegar al pueblo. Entrada la noche, se despedía el presidente. En la vía Cumanacoa Maturín, se detuvo en cada poblado. Llegó hasta Quebrada Seca. Y aquí estamos. Ahora me quiero llevar con momentos emotivos como el de la señora Teresa en el día de su cumpleaños. También en Guanaguana, muchas muestras de afecto. Visitó Sagaray, Banco de Acosta. Bueno, con el comandante estratégico operacional a fortalecer todo para que no le falte nada al pueblo de Cumanacoa en las próximas horas, agua potable, para seguir patrullando y que siga funcionando, porque mientras yo estoy parado aquí, ¿qué pasa? Está paralizado afuera el flujo, ¿eh? Porque la gente está afuera esperando por el agua. Yo me muero.
trayendo helicóptero con agua, tanque de agua, comida. Momentico, que nos drenen el río, presidente. ¿Dónde? Río Cocoyán pertenece al estado de Monagas. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Me muero como desde Cumaná y desde Maturín, y para apoyar y que sean con apoyar el sector de la sal. Primero que nada el agua y comida. Y luego hay que mandar maquinaria porque las vías están destrozadas, el tema del agua. Bueno, la misma comisión que viene mañana de Caracas, el ministro del Ambiente, el ministro de la Vivienda, del Orden, que se muevan también hasta acá. Hay que alargar la ruta logística hasta Cocoyar. Chávez, que yo te desalude. Vamos a dar tu casa, todos los días para que vivas tranquila con tus hijos y tus nietos. La que se viene solo. Este nieto que yo te desalude. Y sé que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Que machacarán mis manos y mi boca. Y ellos tuvieron que criar hasta los hermanos. La escena de lo que hoy resulta decido. La escena de asumir al enemigo. Esa es la canción, canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo y los corazones. Yo no sé lo que es el destino. Caminando puedo Dios que se la divino, yo me muero como me muero como miren, ahí está. Compañero Hugo Chávez. Y bueno, esa acción permanente a favor de los pobres, a favor de las personas más necesitadas. Todo lo contrario a la aporofobia que se viene generando en diversos sectores de la sociedad latinoamericana. Todo lo contrario a esa corriente de pensamiento, a esa restauración conservadora, como bien lo denuncia el compañero García Linera, que se viene generando en América Latina, y que inclusive ya empezaron a decir o a plantear que supuestamente vuelve una nueva ola populista. Se han dado cuenta que la están haciendo muy mal en cada uno de sus espacios de poder, caso Colombia, que en cualquier momento va a tener, se le va a encender la pradera por el tema de la educación, por el tema de que eliminó los subsidios a los servicios públicos a los más pobres, ¿verdad? Por el tema del fracking, por el tema de que volvió la aspersión de las fumigaciones con glifosato, ¿verdad? A los territorios campesinos indígenas en Colombia, que volvió la criminalización, lo que está pasando en Argentina. Y el fenómeno que está pasando, que esta semana nos daremos cuenta, este domingo, 7 de octubre, coincidencialmente, el pueblo brasileño va a dar un salto cualitativo. Ya por ahí están hablando los medios tradicionales de empate técnico. Cuando ellos hablan de empate técnico es porque hay más puntos del candidato de Lula hacia arriba y están tratando de limpiar la imagen de Bolsonaro, que es un fascista, ¿verdad? Que es un personaje siniestro de la política. Ese personaje le dijo a una señora que era muy fea y que si a ella la violaban le hacían un favor, el candidato de la derecha. Que la única manera de hacerle un favor por lo fea que era violarla.
Eso lo dijo el candidato de Brasil. Para que ustedes se den cuenta de la catadura moral. Soberano loco. ¿Ah? Soberano loco. Bueno, y lo que ha hecho Duque, y ha dicho Duque, en estos días el hijo de Santos dijo, de Juan Manuel Santos. De Juan Manuel Santos dijo, por ahí andan llamando a la guerra, pero como no son los hijos de los estratos altos los que van para la guerra, es muy de pinga llamar a la guerra. Imagínate porque tú. En Colombia, hermano, yo pensé que era mentira, pero en Colombia están llamando a la guerra contra Venezuela. Desde acá lo denunciamos. Así como están llamando, están convocando a los jóvenes, para que a los reservistas. A que se alisten. A que se alisten. A los reservistas que en algún momento fueron del ejército, a que si les toca volver a las armas. Es el discurso. Están creando las. ¿Pero para qué? Para tapar. Para tapar el desastre que están haciendo. Llevan dos meses. El desastre que están haciendo. Bueno, pero es que acuérdate que ellos son pupilos de los gringos. Y los gringos, cada vez que tienen una fuerte recesión económica, cada vez que están palo abajo, ellos inventan cualquier tipo de intervención para enfocar todas las luces de las cámaras a los países que ellos le caen a bombazo. Entonces ellos dirán, bueno, nosotros tenemos esta situación ahorita, vamos a apretar con los impuestos, vamos a desaparecer una clase social, porque eso es lo que están apuntando, a terminar de desaparecer una clase social. Bueno, vamos a jugar la guerrita con Venezuela, pero aquí vamos rumbo al millón de milicianos, nada más de milicianos, y se lo dejo. Mira, vamos con el primer video de Frontera Viva, el compañero Crimson y el compañero William Alvarado de los Pamatala. A propósito, quiero mandarle un saludo a mi compadre, al compañero Pedro Cacayara. Está cumpliendo años el día de hoy. También está cumpliendo años el día de hoy. Así que desde acá nuestro abrazo, nuestra felicitación. Creo que hizo dos canciones nuevas y me está diciendo que falta mucha gente en octubre. No, que quiera venir, está invitado, hermano. Tranquilo, que aquí no se ha privatizado su reconducta. Eso sí, paga tu pasaje, papi, porque aquí no. Eso sí, no tenemos plata para los pasajes. Mira, vamos al video de Frontera Viva. Frontera Viva, y ya regresamos con más de Sur de Conducta. Si me dan 15 días al mes gasolina por 30 litros diarios, está bien, yo con eso, porque yo no vendo gasolina, mano. No lo sea en el gas, lo tapamos de nuevo el gas. Mira, mi viejo. Si no lo sea el gas, tapamos de nuevo esto. Mi viejo, mira. Lo que está sucediendo el día de hoy es significativo para todos ustedes, ¿listo? Hoy nosotros, como pueblo, tenemos que organizarnos, más no dejar que nos hagan esto. Pero entonces, tranquilo, señor, tranquilo, señora, que vamos a quitar esto para que le venga el gas. No podemos realizar los cierres de vida. No está permitido los cierres de vía en el Estado, debido a que afecta lo que es la distribución del gas. Afecta una programación que se realiza en base a un volumen, a un líquido que llega. Nosotros realizamos una programación. Y al realizar un cierre de vía, muchas veces no se van a beneficiar las comunidades que de verdad necesitan el líquido, sino se van a aprovechar, son personas que están dedicadas al contrabando del gas. Todos necesitamos gas. Yo estoy cocinando con una eléctrica y cuando se va la luz me toca aguantar el precio. La demás gente y los que no tienen que cocinar a caña. Cuando una gente que tiene 14 meses sin gas. A mi familia si solamente puedo colocarle gasolina a mi carro 5 días al mes. Nosotros ahorita estamos involucrándonos directamente en la distribución con las comunidades, es decir, que nosotros por medio de los CLAP estamos realizando lo que es la distribución y posteriormente, ¿qué hacemos? Llamamos a los voceros de los CLAP, de las comunidades que vamos a distribuir, y los montamos cada uno desde la planta en un camión. Es decir, que la misma comunidad va a ser la contraloría tanto de la distribución como del precio del gas que va a ser vendido. Estamos aquí junto al pueblo trabajando y llevando las atenciones con la complejidad tan grande que nosotros tenemos. Estamos en la calle, estamos con la gente,
y estamos buscando la solución. ¿Pero qué pasa? Sin embargo, no puedo salir a trabajar como normalmente lo hacía, hermano. Y si a mí me restablecen el cupo de combustible por 15 días, como me lo dijeron en la Plaza de Toro, hermano, soy feliz con eso. Hacemos un llamado a la colectividad, a la comunidad tachirense, que si hay una denuncia, que la formalicen. Tengo 4 plantas de llenado en el estado Táchira, una en la zona norte, Francisco Miranda, una en Las Lomas, que es Libertador, Cipriano Castro, que está en el Cucharo, y una en Campaña Mirable, que es en el Tambo. En cualquiera de las plantas que atienden, esas plantas atienden todos los municipios, pueden realizar la denuncia directamente, escrita, y con algún soporte. Si tenemos algún soporte, una prueba, sería buenísimo, porque nosotros vamos a acompañarlo directamente hasta la fiscalía para poder colocar esa denuncia. Señor Mango, señor Cabeza de Mango, ¿qué opina usted de ese reportaje del señor Crimson y el señor William Crimson, y Crimson Telo? Crimson Telo. Y William Alvarado en la frontera venezolana haciendo recorrido, investigando lo que está pasando. Y es importante que la gente muestre este tipo de denuncias. Mucha gente le da miedo a veces agarrar una cámara y meterse en este tipo de situaciones. Fíjate, ahí está el movimiento popular, el movimiento social, quitando ese tranque de días. ¿Por qué? Precisamente la situación que es el desvío de las gandolas, las mafias que están allí, y está la gente del Táchira, precisamente, porque hay una cosa que la gente dice, no, pero es que el Táchira no se puede ir, porque en el Táchira no hay movimiento popular, en el Táchira no hay revolucionarios, no, en el Táchira sí hay revolucionarios. En el Táchira hay revolucionarios que han enfrentado las mafias, incluso a las mafias que se han vestido hasta de rojo, inclusive, en el Táchira, que se han hecho decir, somos revolucionarios, somos aquellos, somos los otros, y se descubren otras cosas. Y ahí está precisamente el pueblo, ahí está la base social, el movimiento popular, enfrentando esas mafias, colaborando con las autoridades. Y es necesario, señores, que usted, que está viendo el programa en este momento, que rompe con eso, con ese miedo. Que sí, que hay paramilitares en el Táchira, hay que denunciarlo. Ahí está el camarada Freddy Bernal, pues. Háganle la denuncia al compañero Freddy Bernal. Sabemos las mafias que hay allí, las mafias que operan allí. Sabemos de los que se han disfrazado de rojo y operan con esas mafias, y han operado con esas mafias. De Táchira no nos han hecho cuenta a nosotros, porque de Táchira sabemos muchas cosas. De hace buen rato. Así que dicen que hay cosas que uno, cuando se enfrenta a ellas, uno dice, no, con esto no tengo poder para enfrentarme con ellos, porque tienen de repente como con un bojotón de fusiles para acabar con uno. Pero, aquí estamos nosotros. Y seguimos echándole piernas. Próximo video, Pedro Carvajalino, ¿qué tenemos por ahí? Vamos con la etiqueta Chávez Lealtad Eterna, numeralo, hashtag Chávez Lealtad Eterna. Vamos con este video y vamos al corte y regresamos con más de Sur de Conducta. Chávez, ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. Tú también eres Chávez, pescador, agricultor, campesino, comerciante. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Ya vuelve Sur de Conducta. Este viernes, gran marcha por la paz y la solidaridad internacional. El pueblo sale a la calle a partir de las 9:00 a.m. desde la Avenida Los Ilustres, frente a la Procuraduría General de la Nación. Vamos todas y todos. Venezuela es grande y nadie es grande impunemente. Venezuela es libre y nadie es libre impunemente en un mundo dominado por el imperialismo y el capitalismo. Te esperamos. Este viernes, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, estará conversando acerca de la micromisión Simón Rodríguez. Enfoques, viernes, 9:30 a.m. por
Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Venezuela, potencia energética. Posee la reserva más grande de petróleo del mundo, la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, y ocupa el quinto lugar en la OPEP. Tiene el octavo lugar en la escala mundial con 201,6 trillones de pies cúbicos de gas en reservas probadas. Este escenario abrió la puerta al desarrollo del arco minero del Orinoco en las riquezas minerales que posee, potencialidades ecológicas que son utilizadas por primera vez en el mundo para respaldar el petro, la única criptomoneda diseñada para el avance de la soberanía monetaria. Además, se fortalece con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela y la tecnología blockchain, entre otros. El petro, la criptomoneda de Venezuela. Se busca Elvis Arnaldo Rivas Barrios, cédula de identidad 15.820.870, por el delito de magnicidio frustrado en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Si posee cualquier información, suministrala a los siguientes números: 911-0212-207-2333, 0800-732-8378. Educación liberadora, telecomunicaciones soberanas, investigación, desarrollo e ingenio. Formación para el futuro. Haz tu aporte a través del Banco del Tesoro y visita www.fidetel.gov.be. Con el Fondo de Investigación y Desarrollo de las Telecomunicaciones, avanzamos hacia la soberanía tecnológica. El camino apenas comienza, con el optimismo y las ansias de la primera vez. Un paso gigantesco que abre la brecha del sentir patrio en el corazón. En cada batalla, en cada combate, en cada juego, ondeará el tricolor en los Juegos Olímpicos de la Juventud Argentina 2018. Venezuela, tierra de héroes y heroínas. El 4 de octubre de 1957 es lanzado al espacio el satélite Sputnik 1, artefacto aeroespacial lanzado desde el cosmódromo de Baikonur, ubicado en Tiuratam, actual República de Kazajistán. El Sputnik 1 fue diseñado, fabricado y colocado en órbita por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, conmemorando el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique. 10 años después, la Federación Internacional de Astronáutica declaró esta fecha como el día del comienzo de la era espacial de la humanidad. Soy Dani Ramos, miembro de la unidad productiva Caribe de Acero, una unidad productiva que hace trabajo en hierro, madera, hacemos muebles, rejas y otros artículos. Esto es la integridad de muchos de los compañeros que nos sumamos a ser productivos, a ponernos a trabajar en las potencialidades que teníamos, y entre eso estaban varios de los herreros que nos sumamos a este esfuerzo. Nosotros nos sentimos protagonistas de esta historia y asumimos el reto de llevar el crecimiento económico, y que en nuestras manos y en la mano de los emprendedores está el futuro del país. El llamado que le hago a la juventud es que sintamos esta patria en el corazón y nos pongamos nuestras manos, nuestra creatividad, nuestro intelecto en servicio de la patria. Yo creo, lucho y amo mi patria. Volvió el kiosco Veraz.
El Kiosco Veraz se sumó a la misión Vuelta a la Patria y regresó de su exilio endógeno. Este domingo a las 10 de la mañana por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Tengo confianza en el futuro de la humanidad. Tengo confianza en el destino de mi patria. Tengo confianza en el futuro común de esta comunidad que es la Organización de Naciones Unidas. Y les digo, después de haber sobrevivido a intentos de golpes de Estado, a atentados terroristas, les digo, confío en el ser humano, confío en el futuro de la humanidad. Y desde Venezuela le decimos a la Organización de Naciones Unidas, confiamos en los ideales nobles de un pueblo que, como el pueblo venezolano, no se rinde ni se rendirá. Muchas gracias, queridos compatriotas del mundo. Cuenten con Venezuela para las grandes causas del futuro de esta organización y del futuro del mundo pluripolar. Buenas noches a todos y a todas. Gracias. Continúa Zurda Conducta. Влияние на ситуацию в Венесуэле, они должны быть такими, если кто-то хочет, мы так или иначе все влияем друг на друга, но это не могут быть инструменты, которые усугубляют положение гражданского населения. Вот это принципиальный вопрос. Мы что, радуемся, что там народу очень тяжело живется и хотим сделать, чтобы было еще хуже с целью свержения президента Мадуро? Вот сейчас против него теракт был совершен, попытка его убийства. Мы тоже будем это одобрять, такие способы политической борьбы? Я думаю, что это абсолютно неприемлемо. Ни то, ни другое, ни третье, что-либо подобное. Нужно просто предоставить народу страны самому разобраться со своей судьбой. И ничего не навязывать извне. Вот исторически сложилось так, как сложилось в Венесуэле. Исторически сложилось там в Персидском заливе, так, как там сложилось. Исторически сложилось в Европе, на американском континенте, в Юго-Восточной Азии. Не нужно залезать туда, как слон в посудной лавке, и топтаться, не понимая, что происходит на самом деле. А только думая, что слон самый большой и самое, значит, умное животное. Нужно смотреть, дать возможность самим людям разобраться. Вот у меня очень простое к этому отношение. Bueno, yo sí soy un hijo de Putin. Toda la vida. Hijo de Putin. Ahí está el compañero Putin, Vladimir Ilyanov Putin. ¿Ilyanov o Ilyanov? ¿Cómo es el nombre completo de? Ya lo busco Google. Mi padre político. Ahora dice, tú le jalas bola a Putin. Yo sí le jalo bola a Putin, le pico la torta. Ah, le pico la torta, bueno, lo que usted quiera. Ahí está el compañero Putin. Bueno, el compañero... Mientras le investigue el nombre. El compañero Nicolás Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Vladimirovich Alejandro. El compañero Nicolás lo recibe el presidente de China. Casi toda la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas giró en torno a él y Putin sale con esta declaración de que no se intrometan en los asuntos, que es un aliado de Venezuela. Ahí está. Y lo otro importante es denunciando el nuevo método político estadounidense que es a base de terrorismo terrorista. No, y que además en estos días me he quedado loco porque ustedes saben que ellos cada vez que vienen elecciones empiezan a decir, por ejemplo, Hillary Clinton le decía a Trump que él tenía espías rusos que se le habían metido. Empiezan este tomidame. Y ahorita empezaron a decir los voceros del gobierno de Trump que es el gobierno chino el que está intrometiéndose en los asuntos internos y que tiene una serie de bots y que están definiendo las elecciones, que pueden definir las elecciones de noviembre y las del 2019. Bueno, nosotros podemos decir cosas aquí porque nosotros no tenemos nada que ver con la diplomacia internacional, pero es un gobierno estúpido.
Vale, o sea, el gobierno de Donald Trump. Sí. Pero esto es muy peligroso, claro, porque tiene claro, energías nucleares. Porque esos son como monos con hojillas en un cuerpo oscuro. Claro. O sea, esa es la descripción. Como un tipo diga que no va a cumplir con los tratados internacionales del tema de ambiente, porque el calentamiento global es un invento de los chinos. Hay que tener la cara bien. No, a mí lo que me parecen estúpidos reales son las personas que supuestamente quieren llevar al presidente Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, y el señor Putin dijo que desconocía la Corte Penal Internacional. Entonces uno no entiende. Pónganse de acuerdo, por favor. Dejen de ser ineptos en 360 grados. Vamos con este video de mi querida amiga Norquis Batista. ¡Esto! ¿Qué decís que hizo la Norquis? ¡Qué linda! 11:40 vamos a estar pasando. Por ahí tienen una pelea de gatos entre ellos, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Te están matando, porque ahora la moda entre ellos, cada vez que se cae mal, tú eres enchufado, tú eres chavista. No, yo no sé de esas cosas. ¿Sabes que yo? Ellos me dijeron que hacer unas cosas, ¿no? Yo, como, bueno, cuando se termine de tomar el Nacional y la patilla, Pedro va a ser el director editorial, yo voy a tener la sesión de farándula allí, entonces yo me tengo que estar empapando diariamente, brother, lo que hace esta gente. Miren, vamos a pasar a Norquis y ya venimos con más de Zurda Conducta. A propósito, la gente que no ha visto... Por ahí un muchacho rapero que se llama NK Profeta. ¡Ah! Es más, dígame la canción, por favor. ¿Qué pasa? La canción que le dedicó Calle 13 a NK Profeta, porque NK Profeta hizo una canción de hip hop lanzándole, bueno, un ventilador de artilugios discursivos a Calle 13, diciendo que, bueno, que él era un comunista de pacotilla, que era de mentira, que se la pasaba, que no decía nada de Venezuela, que tenía rabo de paja, etcétera, etcétera. Y el señor de Calle 13 le respondió, o sea, todo esto en hip hop, le respondió y le dio una pela a NK Profeta, por favor. Yo sé que ese muchacho estaba por allá en el abismo insondable. Necesitaba hacer algo. Necesitaba hacer algo, pero Calle 13 le dio una pela, hermano. Claro, Calle 13 le dio una, lo revolcó. Le dio una revolcada. Le metió una revolcada. La última vez que viste en el Caprofeta, que tanto que hablan, fue en una tarima que en aquel momento montó el compañero Gerardo, el que era alcalde de Guacara, que hace un evento todos los años allá en un conjunto residencial, y era el primer chicharrón de la parrilla, ¿vale? Yo te digo algo, yo con Calle 13, lo que es Calle 13 y el otro, NK, yo no, o sea, me da igual. Para mí, pero le dio una pela durísima. Lo revolcó. Sí, mira, escucha. Lo revolcó. Son caimanes del mismo pozo. Son caimanes del mismo pozo. Escúchala, escúchala. No vuelvas a hacer eso. Que corran en pijama, soy la pesadilla que cubre por encima del pentagrama. Y tú, no hay discusión. Ya tú sabes que tu rap valió verga cuando te apoya Rapetón. Otro rapero en busca de atención que quiere entrar en la conversación y no tiene invitación. Buscando el cinturón de campeón, se encontró con King Kong. Porque rapeando soy Bruce Lee sin nacer en Hong Kong. Boricua de pura cepa, solo me tomé de más. Mi vida se me cada rato en Twitter. Yo tengo como tres. Que no le tiraste a Vico. Por favor, tú sabes que hay un tema que escucha risa, eso lo dedico a los raperos siempre. Que uno de Julio Borto dice, tú eres un maleante de cartón. Son maleantes de cartón, los dos son malandros, son tigres de papel, son maleantes de cartón, los dos. Tanto Calle 13, que ha recorrido todo el mundo, que conoce todas las experiencias sociales, desde la tarima, como este chavo que, bueno, él dice que es malandro, que es aquello, que se siga creyendo que es malandro. Una coñaza durísima, por favor, no lo vuelvas a hacer, no nos hagas, oye. No hagas pasar ridículo, por favor. Súbele. Oye, volumen. Somos unos maleantes de cartón. Mira, vamos con Norquis Batista, a propósito de enchufados, y ya regresamos. Son unos maleantes. Bueno, yo decidí grabarles este video porque realmente estoy sorprendida de la cantidad de gente que anda comentando en mis posts que soy enchufada. Yo me pregunto, ¿enchufada de dónde, mi amor? Ustedes me ven a mí pinta de cable, de electricidad, de corriente, de qué sé yo qué carajo. O sea, ustedes no tienen nada que hacer en la vida. No hay suficiente crisis en el país. ¿Es que acaso no ven cómo estamos viviendo los venezolanos con...
con todo este tema del cono monetario, con la inflación tan loca que hay, con lo que estamos viviendo todos el día a día, que tenemos que echarle pichón 4 veces más, o mejor dicho, 20 veces más de la que normalmente le echamos, como para encima hablar estupideces. ¿De dónde carajo creen que yo soy enchufada? ¿De dónde? Si lo único que hago es trabajar para poder sobrevivir y ver a mí y ver por mi hijo. Ah, claro, como no me he ido del país y vivo en Venezuela y trabajo y hago publicidad y todo, soy enchufada, de verdad. Esas son las cosas que nos gustaban en este programa. Sí. El caretablismo. Así tú sabes. Muy de pasada. Muy de pasada. ¿Qué culpa tenemos nosotros que te han revolcado? No te la revolcaron, te la revolcaron la visa. ¿Por qué la revolcaron la visa? Bueno, porque la niña se iba con una visa de turista a Estados Unidos, supuestamente a pasear a ver a Mickey Mouse, lo que iba a montar su show de... Ella tiene un monólogo. ¿Monólogo de la vagina? No, eso es una cosa un poquito más seria porque estaba mimilazo, ¿no? Eso era cosa de verdad. ¿Monólogo de verdad? Claro, o sea, el departamento del tesoro allá, que son burda de pila, vieron, ya va, espérate, mira, como esto que tú pides una visa, ajá, de turismo y tú vienes a trabajar, si tú vas a trabajar, pides la visa de trabajo y tienes que pagar impuestos. La niña estaba variando impuestos. Mami, ¿sí? ¿Es mentira o no? Que te agarraron al aeropuerto de los Miami y te hicieron así, te metieron por el cuartico y te tiraron para atrás. Y por eso es que no puedo más porque te revocaron la visa. Echa el cuento, vieja. No, echa usted, el cuento. Se pasa metiendo. Yo me estoy ganando a pulso mi sección en estos medios, cuando sean nuestros, de Serango. Una chambita en la bomba, mi hermano. Se va a llamar Molotov, papá, porque este es más candela, este es más de izquierda. ¿Tenemos miedo? No tenemos miedo. Video número 30, el video del Día de los Sordos. El señor Jonathan es una persona, un productor que está muy pendiente de todas estas iniciativas. ¿Qué pasó? Mañana se me ha pasado, chico. Mañana es el Día de la Salsa. ¿Ah? Mañana es el Día Nacional de la Salsa, que en Venezuela, decretado y todo, con decreto y demás. O sea, más no vemos más. Hay un homenaje a Ángel Méndez, periodista de la revista, o sea, muy reconocida, la revista Sur Latino, mañana en el Teatro Principal, y hay diferentes actividades. Nosotros haremos el Día de la Salsa nuestro en Punto de Encuentro en San Agustín. Estarán las FARC, señores. Fuerzas Aliadas Rumberas de Caracas. El día sábado tendremos tremenda descarga. Estamos invitando a todos los soneros de Caracas, todos los soneros, cantantes, músicos, percusionistas. Verán el día sábado cantando, imagínate, que yo lo sé, a Pedro Carvajalino. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante. Saludos, hoy es un día tal, también es el día de Naiguatá. Está cumpliendo años la señora Esther en Caña de Azúcar, en Maracay. También por allá. Saludos a la señora Esther allá en Estado Aragua. El pueblo de Naiguatá, que está cumpliendo años de fundación. San Francisco de Asís de Naiguatá, se llama. San Francisco de Naiguatá, sí mismo de... Por eso que hay tanto tambor y tanta cosa en Naiguatá. Claro. Mira, vamos al video y ya venimos con más de Zurda Conducta. Todos nosotros en la lucha por la lengua de señas, en nuestro Día Internacional de las Personas Sordas, demos gracias que nos estamos pidiendo y rogando de forma humillante. Todo lo contrario, aquí en Venezuela hay trabajo, aquí hay bastantes cosas que hacer y estamos todos integrados. Claro que sí, vamos a luchar por nuestra patria, a sacarla de esta guerra económica, por mejorar los beneficios para todas nuestras familias y nuestros hijos. Tenemos que unirnos para defender esta revolución. Revolución que, como ustedes saben, es una revolución de inclusión. Es un reconocimiento que le venía dando el presidente, comandante supremo Hugo Chávez, pero que también lo está dando el presidente Nicolás Maduro. Decimos en revolución, hoy el Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva. Lo decimos, el esfuerzo de la Revolución Bolivariana es lograr la mejor calidad de vida para las personas con discapacidad. ¡Un saludo!
Ahí está el compañero Jonathan, activo en la pista. Mira, por ahí nos dice que nos guardaron pedazos de torta respectiva, pero tenemos que ir a Zulia a buscar la torta, le están picando a Sabarse en este la momento. La semana que viene compañero. Estaremos por el Zulia haciendo unos trabajitos por allá. Mira, vamos con la segunda parte de Frontera Viva. Y ya venimos con la parte final, vamos a pasar un fragmento grande del discurso de Hugo Chávez un 4 de octubre hace 6 años. Vamos al video y ya venimos. ¿Qué es la solución? Que no. Se tranquen las vías para que se... No. Porque el problema es de todos los que vayan directamente a la planta y que no hagan eso, que es la emergencia y todo, y la gente no piensa en eso. No, ¿y cómo hacemos para creerles? Porque todos pasan de ese momento. ¿Quién te ha llamado? El teniente Márquez, Jiménez, ¿está de permiso? De la comunidad. Mucha gente, lo que pasa es que no los dejan pasar. Tenemos 4 horas en esto. ¿Y usted cree que esa es la solución para que les traigan el gas? No, eso no es, porque dice que ellos están haciendo esto para ellos vender el gas, porque que ya son varias veces que lo hacen en la semana. Y no puede ser posible, porque ni la policía, ni la guardia, ni ninguna ha hecho nada. No sé qué fuerza es esa. Ellos, los de negro fueron los que le tuvieron medio miedo y van a pasar. Queremos que nos solucionen. Nosotros damos el paso con todo el gusto del mundo, pero ya se dio. Pero se volvió a tomar porque no lo solucionaron. Allá ya hay una comitiva de aquí. ¿Qué municipio estamos en este momento? Ayacucho. Y que por favor también nos escuche, porque él es el menos que nos está escuchando. Los saluda a las compañeras del FAES allá que están echándole un camión de bola. El camión de bola allá es el Táchira. Tenemos Twitter ya, señor, porque nos vamos con el video de Hugo Chávez. Pendiente con el video de Hugo Chávez. Aquí dice @Johnny2610. Petare, las carnicerías solo venden patas de pollo y el carapacho. Cochino que hace 5 días estaba en 460 y están 840. 860, bebé. 860. Ahí 840. Miren, lo aumentaron 400 bolos, ¿vieron? ¿Así? Pendiente las autoridades en esta materia. ¿Cómo? @Emirolugo. Antes que la reconversión monetaria, lo que necesitamos es reconversión moral. Chávez, lealtad eterna. Va muy bien, mango. @Milagro292. Mira, pues ya están haciendo una cauchada. @Milagro292. Milagro292. Nuestro presidente Homero lo está haciendo bien, pero aquí en el municipio de Baruta nos mata el transporte. Los comerciantes y los colegios municipales no están dando clases. Mira, Moscaillo, ¿viste? DJ Gustavo Díaz. Hey, Gustavo, a falta de medidas contundentes y como va el tema de la locura con los precios, el gobierno va a tener que quitarle un cero al cono monetario cada 5 meses. Pendiente con eso. Richard Corrales. Ajá. Dice Richard Corrales: si los precios suben a esa velocidad, en este momento que el gobierno a los trabajos, no me calé, imagínense en diciembre que van a tener. Deberían enfocar a Mango leyendo, no, por favor. Dale, léelo, Mango. Dale, léelo, Mango. Enfócalo. No. Mira, si los precios suben a esa velocidad en este momento que el gobierno está pagando el sueldo a los trabajadores, imagínense en diciembre que van a tener la excusa. Imagínate, yo estoy tan más lejos que Mango. Pero no hace falta lente, ahí. No hace falta lente. Pónchalo ahí, señor director, pónchalo. Abre el plano de dónde está el televisor. ¿Dónde allá está el televisor y dónde aquí está Mango? Con la Pónchalo ahí. Mira dónde está el televisor. Y mira dónde está el televisor. Pónchame el televisor, por favor.
El televisor está aquí al frente. Es de humano que la vista le pueda fallar a cualquiera. A cualquiera le puede fallar la vista. Mira, vamos al siguiente, vale. Vamos a la mamá de regalo. Yo con el señor de edad. Arroba Lipelón. Mira, Mango, mira. Mango, no lee de ahí. Mango, no lee de ahí. Un aplauso para Mango. Bravo. Humano. Mira que Misión Milagro se activó nuevamente. Aquí los empresarios son tan arrechos que devalúa el dólar porque los productos aumentan hasta en dólares. Esa es lo que está diciendo la gente, que los productos están aumentando. O sea, un día cuesta un dólar, al día siguiente cuesta $2, al día siguiente cuesta $2. Todos los días sube algo, todos los días. Pendiente con eso. Arroba Julio C058. Bueno, señores, la escala incontrolada de los precios significa que no hay gobierno y si lo hay es muy débil. Pendiente con eso. Y arroba rojo el bombillo. Arroba rojo el bombillo nos dice: mi comandante Chávez, como padre preocupado, salió a ver a su pueblo, a acudir a su llamado. Ese es mi Chávez. Mira, creo que te consulta aquí rapidito. Por aquí me llega una cosita, esto tiene que ver. Mira, mientras lo busca, vamos a enviarle saludos a la señora Isla Jiménez, María Fernanda Jiménez, y por supuesto al capitán Doria Di Matías, que está en sintonía allá del estado de Aragua. Besos. Y así, así. Aquí también está Giovanni Torres de Villa de Cura, funcionario comprometido con la revolución. Invitación, 9 de octubre, martes 9 de octubre, gran homenaje a Ernesto Che Guevara en la semana, esta semana, 9 de octubre, en el Teatro de la Alameda, homenaje al Che Guevara, 9 de octubre, homenaje al Che Guevara con la participación de una delegación de Cuba, de Bolivia y Nicaragua. Eso es este 9 de octubre en el Teatro de la Alameda a las 5 de la tarde, repito. Homenaje al Che, 9 de octubre, Teatro Alameda, 5 de la tarde con la gente de Cuba, la gente de Bolivia, con la gente de Nicaragua. Están todos invitados. Solidaridad, unidad de los pueblos. También por ahí por Maracay me está llegando el barrio de la Guacatar en el municipio de Girardot. Activo alcaldía del municipio de Girardot, que hay una situación con las aguas servidas. Con las aguas servidas del municipio de Girardot, barrio de la Guacatar, pendiente. Situación de aguas servidas que se están desbordando y hay molestia en algunas familias. Miren, nos tenemos que ir, ya saben, todavía pueden seguir tuiteando con la etiqueta, estaba por ahí de en las tendencias, numeral, hashtag Chávez, lealtad eterna. Se lo debemos por su lealtad inexpugnable, por las enseñanzas que nos dio y porque nos puso en el más alto sitial del mundo, referencia de la política internacional. Ese fue Hugo Chávez, sigue siendo Hugo Chávez. Nos vemos el día de mañana, pendiente y vista, mañana la marcha, todos convocados desde la Procuraduría hasta el Calvario, bueno, hasta Miraflores, hasta donde sea. Nos vemos. La Procuraduría queda donde está, yo la veo que la Procuraduría, muchas veces son al lado de la IFA. Los próceres. Usted se va a la persona, mete la bandera y ahí baja. Claro. La bandera es más cerca, porque también se puede bajar los símbolos. Si quiere caminar. Exacto, los símbolos. En estos días creo que van a reinaugurar la plaza esa que queda ahí cerca de Bimbolandia. Lo están haciendo nuevamente. ¿Ah, sí? Sí, ¿la sí? Tuna. No, la plaza, la que queda ahí en... ¿Y? ¿Cómo que se llama esa plaza? La de los símbolos. Esa redonda. No, está León Dros. Está el barrio León Dros enfrente, donde es de las empanadas bien buenas. La empanada del chino. Está y buena. Entonces, ahí tú te muestras. Pendiente y vista, nos vemos, chao, hasta luego. Lo dejamos con Hugo Chávez. Avalancha bolivariana que viene recorriendo el país en las últimas semanas, en los últimos días, ahora tenemos que convertirla en una avalancha de votos el próximo domingo. Que no se nos quede ni un solo voto patriota por fuera. Todo el mundo a votar por Chávez el 7 de octubre. Todo el mundo a levantarse muy temprano y a votar muy temprano. Para
para que al mediodía ya la victoria de Chávez sea incuestionable. Le vamos a dar una paliza a la burguesía. Va a ser una gran victoria, la victoria bolivariana, la victoria popular. Pero eso tenemos que lograrlo con los votos. Desde muy temprano, les repito, el toque de Diana, ¿qué hora es? A las 4, ¿no? A las 3 de la mañana, un buen café, un chocolate, un desayuno y todos a votar por el futuro, a votar por la vida, a votar por Chávez. Gracias a Dios, gracias a ustedes. José Vicente Rangel me entrevistaba hace unos días y hablábamos del tiempo. Bueno, ha pasado un tiempo ya largo en esta batalla. Nosotros venimos de lejos. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra es larga. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. ¿Quién se siente aquí Guaycaipuro? Todos somos Guaycaipuro. Y su grito de guerra contra el Imperio Español. Ana Karina Rote, de ahí venimos nosotros, de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra, de los explotados, de los dominados de siempre. Ha sido larga la batalla. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. Las hijas de Simón Bolívar. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio, del 19 de abril. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria. Esos somos nosotros. Hombres y mujeres de hoy, nosotros somos de las tropas de Ezequiel Zamora. Y su grito, tierra y hombres libres. Nosotros somos los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Es larga la jornada que nosotros hemos venido batallando. Siento tu luz y tu aroma en mi piel. La espuma del mar. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Siento al Caribe. Soy así. ¡Viva Venezuela! Gracias a Dios y gracias al pueblo heroico de Bolívar, Venezuela resucitó de entre los muertos. Y hoy vive la patria.
¡La patria joven, muchacha! ¡La patria joven, muchacho! Y por nada del mundo nosotros vamos a permitir que vuelvan a aniquilar a Venezuela. Y eso es lo que está en juego el 7 de octubre. Nos estamos jugando la vida de Venezuela. Está en juego la vida de Venezuela. Y nosotros, o mejor dicho, en nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Estoy completamente seguro. Y sobre todo, en las manos de la juventud venezolana de hoy, no se va a perder el futuro de la patria. Por mi parte, yo seguiré con ustedes. Mi próximo gobierno comienza el lunes 8 de octubre, comienza el próximo gobierno de Chávez. Hemos logrado salvar la patria en los últimos 10 años, digámoslo así. Y hemos echado las bases del futuro. Venezuela era un país hambriento. Hoy ya no hay hambre en Venezuela. Gracias a la revolución, ya hoy todo el pueblo se alimenta de manera digna. Los niños, las niñas, la familia venezolana. Pero aquí hace 20 años había hambre, pobreza y miseria. Miren, en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en más de la mitad. Pero en los próximos 6 años debemos llevar la miseria a cero en la patria de Bolívar. La gran misión Mercal, por ejemplo. ¿Quién no se ha beneficiado aquí de la gran misión Mercal? Barrio adentro. Aquí no había médicos para el pueblo, ni salud para el pueblo. Hasta que llegó Barrio adentro. ¿Ustedes creen que un gobierno del majunche impulsaría Barrio Adentro? ¿Impulsaría la misión Mercal? Claro que no. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía impulsaría la misión Vivienda Venezuela? Bueno, en cambio el gobierno de Chávez va a lograr que en los próximos 6 años no quede ni una familia sin vivienda digna en Venezuela. Lo mismo pasa con el desempleo, que era de casi 20%. Lo hemos bajado a 7%. Pero, jóvenes venezolanos, cuando termine el próximo gobierno de Chávez, en el 2019, no debe haber ni un desempleado en Venezuela. Pleno empleo, educación, educación. Hemos creado nuevas universidades en los últimos 10 años en Venezuela. Y vamos a crear más de 10 nuevas universidades en los próximos 6 años. ¿Ustedes creen que un gobierno de la burguesía apoyaría a las universidades públicas, a la misión ciudadana?
como 500 mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universidades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar en el mundo en cuanto a matrícula universitaria. Salud, vivienda, alimentación, trabajo. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de la vida de la patria, lo que está en juego? Es la vida del pueblo lo que está en juego. El futuro lo que está en juego, muchachos, muchachas. Con el favor de Dios y la ayuda de ustedes, Chávez no le fallará a la juventud venezolana. Chávez no le fallará al pueblo venezolano. Bueno, compañeros, compañeras, queridas hermanas, queridos hermanos, hemos sido bañados por el agua bendita del cordonazo de San Francisco. Hoy es día de San Francisco, ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros, como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. Con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor. Nos ha caído el agua bendita de San Francisco. Eso es un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre. Allá en las mesas electorales, allá donde está la foto de Chávez, vayan allá a votar por la vida, a votar por el futuro, a votar por la patria, a votar por la dignidad. ¡Hasta la victoria siempre! En el corazón. ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Nos vemos el domingo! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! Seremos.
viernes. Gran marcha por la paz y la solidaridad internacional. El pueblo sale a la calle a partir de las 9 de la mañana desde la Avenida Los Ilustres frente a la Procuraduría General de la Nación. Vamos todas y todos. Venezuela es grande y nadie es grande impunemente. Venezuela es libre y nadie es libre impunemente en un mundo dominado por el imperialismo y el capitalismo. Te esperamos. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes se conectan a esta hora de la mañana. Información. Nos reporta que el distribuidor 100 pies tiene buena marcha en todas sus direcciones. Entrevistas. Es decir, todo el territorio nacional tiene estos núcleos de paz. Es el trabajo que viene realizando la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. De una manera muy divertida. Al aire, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Nosotros estamos construyendo una nueva historia que apenas comienza. Lo que hemos visto en la Revolución Bolivariana, en el despertar de América Latina, es apenas el comienzo de un largo camino. Venezuela está más fuerte que nunca. Hemos sabido resistir y sacar fuerza de nuestra propia entraña histórica para hoy estar de pie, victoriosos y dispuestos a seguir avanzando en la construcción de un modelo social propio, el de la revolución socialista del siglo XXI. Comenzamos el año escolar 2018-2019, educando en comunidad. Nuestros niños y niñas, junto a sus padres, madres y representantes, maestros y maestras, consejos educativos y movimiento bolivariano de familias, regresan con alegría y entusiasmo a nuestros simoncitos y escuelas, escribiendo una nueva página de la historia patria. ¿Cómo puedo comprar el Petro? Descarga el wallet o monedero digital ingresando al portal www.petro.gov.pe y selecciona la opción Descargar. El usuario contará con dos modalidades. Modalidad 1. Tener disponibilidad en divisas o criptoactivos a través de la Tesorería Nacional. Registrarse mediante la página www.petro.gov.be. La Tesorería Nacional valida la información para establecer las coordenadas de pago. El usuario cancela en divisas o criptoactivos y recibe la confirmación del pago mediante la verificación de la Tesorería. Y una vez confirmado, la Tesorería Nacional envía la cantidad correspondiente al wallet del usuario. Con el Petro, Venezuela se suma a la era digital. No lo reniegues, en cual creador. Es un tema tabú, ha sido estigmatizado. Porque no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo. La cabeza del hogar es el hombre. A mí no me prohíben las cosas. Divergentes, un espacio para el debate. Sábado a las 11 de la noche, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Vamos!
muera la opresión. Contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hola, el Sol de Venezuela nace por el Esequibo. El Esequibo es de Venezuela. Amables televidentes, sean bienvenidos a una nueva ronda informativa de 30 minutos en la noticia correspondiente a hoy viernes 5 de octubre de 2018. Les saluda Carlos Carreño en nombre del equipo presente a esta hora. Comenzamos de inmediato con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la entrega del hito histórico número 2.200.000 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela con la entrega de las llaves a las familias en Ciudad Tiuna, Caracas, y en el municipio Simón Bolívar, en el estado Anzoátegui. Desde el emblemático desarrollo habitacional Ciudad Tiuna en Caracas, el mandatario nacional destacó esta nueva victoria social. Yo les voy a entregar la llave de una vez. Esto es una gran felicidad. La vivienda, 2.200.000. Misión cumplida, tendría que decir yo hoy. Desde mi corazón, misión cumplida, comandante Hugo Chávez, 4 de octubre 2018, a este hogar militar, patriota de nuestra amada Venezuela. Hasta la fecha, la Gran Misión Vivienda Venezuela ha generado más de 4 millones de empleos y se ha incrementado la construcción de urbanismos en todo el país. Año 2014, con el petróleo a 93, construimos 126.000 viviendas. Y luego disparamos las viviendas, año 2015 a $40 el barril, 326.000 viviendas, 200.000 viviendas más. Año 2016, año golpista full,
$30 el barril, 359 mil viviendas. Y año 2017, el año pasado, con $46 el barril, ya poquito a poco recuperándose, 572 mil viviendas. ¿Y cuál es la meta de este año, Villarroel? Pasar por encima de los 572 mil viviendas y lograr las 2.500.000 viviendas que usted ha dicho, para llegar así, con todo el esfuerzo, en el año 2019, a las 3 millones que prometió nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Y lo voy a cumplir, lo vamos a cumplir. Durante la actividad, el ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, informó sobre la activación del carnet de la patria para la asignación de viviendas. A través del sistema de QR, en la pestaña Hogares de la Patria, todos los brigadistas accedan a la información digitalizada que les permite registrar in situ y de manera real las necesidades. Y de esta manera, la Gran Misión Vivienda Venezuela, siguiendo sus instrucciones, le ofrece a cada venezolano, sin intermediarios, la solución de su vivienda más temprano, más rápido y de manera más eficiente. El jefe de Estado destacó la importancia de continuar el ritmo de construcción de viviendas en el país con la organización del Poder Popular. Con la entrega del hito histórico de 2.200.000 viviendas, está más cerca la meta trazada por el comandante supremo Hugo Chávez de entregar 3 millones de hogares dignos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha elevado este objetivo a entregar 6 millones de vivienda para el 2025 y así satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Desde el desarrollo habitacional Ciudad Tiuna en Caracas, Yarisol Quintero, La Noticia. Y el jefe de Estado, Nicolás Maduro, resaltó que solo en socialismo es posible la protección social de las familias venezolanas, y con la Gran Misión Vivienda Venezuela, más de 8 millones de familias han sido beneficiadas. Solo en el socialismo es posible resolver el problema de la vivienda en sociedad. El capitalismo convierte la vivienda en una mercancía para que la pague solo quien puede. El socialismo la convierte en un derecho para la satisfacción, la estabilidad del pueblo, de la familia. Hay que recordar que en estos 8 millones de personas también se cuentan las familias beneficiadas con la reconstrucción de su vivienda con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aparte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Además, el presidente Nicolás Maduro anunció que los trabajadores del sector público cobrarán la primera semana de octubre, ya hoy viernes. Vamos a continuar por lo menos hasta el mes de noviembre pagando semanalmente todos los salarios de los trabajadores públicos para que les rindan mucho más. A partir de mañana viernes se hará el pago de la primera semana de octubre de los trabajadores públicos con salario reconvertido, superado y mejorado. Una actividad realizada en cadena nacional de radio y televisión desde Fuerte Tiuna, Caracas. Y es que fue revelado el hito histórico de la Gran Misión Vivienda Venezuela con la entrega de 2.200.000 viviendas, en este caso, y en el municipio Simón Bolívar del estado de Anzoátegui. Y allí también estuvo todo este acto importante en esta fecha. 2.200.000 viviendas hoy en este día histórico. Vamos a develar entonces el hito. 2.200.000 como una demostración exitosa de lo que significa revolución en nuestro país. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! No es cualquier cosa, 2.200.000 viviendas construidas en revolución. Y es que en nombre de la Revolución Bolivariana, la Gran Misión Vivienda Venezuela entregó la urbanización Belén San Juan, y se espera que más de 14.000 familias reciban casas dignas en el estado de Barinas antes de finalizar este año. La Gran Misión Vivienda Venezuela no se detiene y la esperanza de muchas familias de obtener su vivienda se está haciendo una realidad. En Barinas, presidente, se están construyendo en este momento más de 14.700 viviendas. Y son familias que tienen la esperanza de tener en los próximos meses, en los próximos años, sus viviendas dignas y propias.
Vamos a cambiar de tema. Cada vez son más los venezolanos que llegan desde Brasil a través del plan Vuelta a la Patria. Conozcamos nuevos testimonios de lo que les tocó vivir allá en tierras amazónicas. Remigio Ramírez tuvo un accidente de tránsito durante su estadía en el país amazónico y lejos de prestarle la atención médica como a cualquier ciudadano, lo que recibió fue humillación y desprecio. Y llegó la policía militar, quita, cuando vieron que yo hablé castellano, no falé portugués, le dijeron a la brasilera, vete embora, porque veneco, embora. Y veneco, traducido en portugués vacío. Ramírez es un hombre profesional que se dejó llevar por las manipulaciones mediáticas. Era docente del Estado, era profesor también de matemáticas, estadística y física, que este título y todos los títulos que tengo aquí, porque tengo varios, no sirven para nada. El profesional es basura en Brasil. De forma desesperada pidió a los jóvenes que no abandonen su patria. Presidente, te pido perdón, porque hombre luchador por tu patria soy yo y me fui a experimentar y les debo algo. No vayan, mis hijos, quieran a sus padres, quieran a sus hijos. No salgan, mis hijos, no salgan, porque no saben si regresan muertos. Venezuela es linda, no abandonen su patria, luchen por su patria como Maduro está luchando contra vientos y marea, porque él está luchando para un bien común. Remigio se suma a más de 2.000 hermanos venezolanos que hoy vuelven a su patria a través de este plan y nos expresa que su mayor anhelo es llegar pronto a su hogar y abrazar nuevamente a sus hijas. Y es que cada vez son más los venezolanos que llegan desde Brasil a través del plan Vuelta a la Patria. Hay que destacar también que hasta el momento más de 7.000 venezolanos han regresado de manera voluntaria al país gracias al plan Vuelta a la Patria impulsado por el gobierno nacional. Remigio Ramírez tuvo precisamente un accidente y ahí vieron ese testimonio. Con actividades culturales, los más pequeños recordaron al gran impulsor de la educación en Venezuela. De tu querida presencia, caminante, Hugo Chávez y Miguel Celato. La comunidad educativa ahora tiene espacios para la lactancia materna. Un verdadero orgullo poderle dar a mi hija este momento sin abandonar mi posición en el sitio de trabajo. Es importante dar la lactancia y la leche materna porque es una interacción más espiritual que física, pues, que se tiene con el bebé. Somos muchas madres que vivimos aquí, trabajamos lejos y tenemos esta gran oportunidad de tener nuestros hijos aquí. Infantes expresaron su motivación por el estudio. Coloreo, recorto, comparto con mi amiguito. Me gusta dañar la escuela. Este simoncito, un sueño se matizó. Me lo he hecho visto y aire. El ministro Aristóbulo Isturiz entregó bolsos escolares y destacó que este simoncito tiene 22 aulas de clases para maternal y preescolar. El presidente Maduro, en medio de todas las dificultades, de todo el asedio, de todo el bloqueo económico, de la guerra económica, de la inflación inducida, ha hecho un esfuerzo extraordinario para lograr eso. Ha adquirido 4 millones de morrales, centenares de miles, millones de piezas de útiles que van dentro de los morrales, 5 millones de kits de uniforme de 4 piezas para cada niño, y ahora ha adquirido unos 7.200.000 pares de zapatos. Informó que próximamente será inaugurada una escuela primaria y un liceo en Ciudad Tiuna. 1.700.000 niños y niñas de la patria se forman en más de 1.500 centros de educación inicial en el país. Roger Villegas, La Noticia. Y así como este simoncito inaugurado este jueves en Ciudad Tiuna, hay otros tantos en Venezuela que forman un papel fundamental en la enseñanza de nuestro futuro, en este caso, los pequeños de la patria. Retomamos el tema
de nuestros connacionales quienes regresan de otras tierras. Y es que hasta el momento, más de 7.000 venezolanos, escúchese bien, 7.000 venezolanos, más de 7.000 han regresado de manera voluntaria al país gracias al plan Vuelta a la Patria, impulsado por el gobierno nacional. A 6 semanas de ejecución de este plan, se ha logrado el retorno a tierras venezolanas de 7.627 connacionales provenientes de países como Brasil, Perú y Ecuador, entre otros. Coterráneos han manifestado distintos motivos para retornar a la patria, como la xenofobia, el maltrato laboral, el desempleo, problemas de salud y dificultades económicas existentes en los países receptores. Fui buscando mejoría, busqué vivir con más estrés, porque no es como aquí que estamos acostumbrados a trabajar 8 horas, allá son 12, pero en realidad no son 12, tienes que trabajar 14, 13, yo tenía que trabajar hasta 17 horas. Fue con una idea de trabajar algo y bueno, no logré, porque miran a uno con la edad, eso lo discrimina mucho y no fue lo que yo pensé. Pues. O sea que el Perú me lo pintaron como un paraíso, pero para mí fue un infierno. Estoy retornando a mi patria porque es una esclavitud. Hasta el momento, 6.389 venezolanos han vuelto de Brasil, 470 de Perú, 369 de Ecuador, 305 de Colombia, 86 de Argentina, 5 de República Dominicana, 2 de Chile y 1 de Panamá. El plan Vuelta a la Patria consta de varias fases. Luego de la difusión por medios de comunicación y redes sociales, se ha abierto el registro de solicitantes a la incorporación del plan en los consulados de Venezuela en distintas naciones. Entre los aspirantes son priorizados los grupos familiares con niños y adolescentes, los casos de salud delicados y los embarazos. Posteriormente se selecciona el grupo a repatriar. Se convocan para explicarles la logística y se procede al embarque o traslado del grupo por vía terrestre o aérea. Una vez en Venezuela, los distintos organismos del Estado, liderados por la Cancillería, dan la bienvenida a los connacionales, quienes son posteriormente distribuidos a sus sitios de residencia. El siguiente paso es la visita e incorporación al sistema de protección social venezolano para el apoyo en la reinserción de la patria y la activación de los beneficios. Hasta el momento se encuentran 9.207 registrados en 6 países latinoamericanos que han solicitado incorporarse a este plan para regresar a suelo venezolano. Bien, vamos a revisar ahora el panorama educativo. El estado Miranda ocupa el primer lugar en matrícula escolar del país en este inicio de clases 2018-2019. Autoridades afirman que estos resultados son posibles gracias al esfuerzo entre estudiantes, docentes, padres y representantes y la comunidad. Estamos por encima de los 400.000 estudiantes y con una perspectiva de 620.000 estudiantes que estamos ingresando en la estadística gubernamental, en la estadística del Ministerio de Educación. Eso quiere decir estudiantes que están en aula. Aseveran que con el trabajo articulado del gobierno bolivariano habrá mejores ambientes para estudiar y ayudar al desarrollo de la patria. Especialmente hoy queremos agradecer todas esas inauguraciones, todas esas reparaciones, todo ese interés que tiene el gobierno nacional, el gobierno estatal y nuestro gobierno municipal en atender a todas las instituciones a través de las vocerías jóvenes. Los voceros jóvenes manifiestan cuáles son sus necesidades y el gobierno atiende. Un logro hecho en revolución. Sí, como nuestro lema, estudiar y luchar, es nuestra consigna. La juventud asume el compromiso de prepararse para defender a Venezuela con moral y luces. Todos coinciden en afirmar que con estas políticas de atención y protección a quienes hoy estudian, está garantizado que sea irreversible el desarrollo integral de quienes hoy estudian para mañana asumir las riendas de la patria. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Fue activado el conuco escolar de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Domingo Faustino Sarmiento en Caracas.
que contribuirá con el desarrollo productivo de la nación. ¿De qué forma? Veamos. ¡Que viva la agricultura urbana! Con esta alegría inició la jornada. Estas semillas fueron sembradas por niños y niñas en los terrenos de su escuela, una iniciativa que busca fomentar valores agroecológicos. Me gusta mucho que aquí plantemos un jardín para que nosotros podamos disfrutar de plantar y crear una mejor Venezuela. A mí lo que me encanta es los árboles, todo tipo de plantas. Yo sé que ellos tienen vida. A mí me encantaba la siembra desde pequeño, desde primer grado, y ahora estoy en cuarto. Se trata de la siembra de rubros de ciclos cortos. Eso es. Hoy estamos sembrando albahaca, lechuga, pepino, melón, muchos rubros. Además, apoyados con el Poder Popular, apoyados con el Maestro Pueblo que trabaja por nosotros, Pedrito, que tiene su propio conuco y que ha venido trabajando y enseñando a nuestros niños y niñas. Hoy el Ministerio de Agricultura Urbana se suma a este maravilloso esfuerzo, que no es un esfuerzo solo por producir. Evidentemente aquí estamos tratando de sembrar entre varias modalidades, entre camellones, mesas organopónicas, siembra directa, más de 150 metros cuadrados. La ministra Arias solicitó identificar más espacios en este centro educativo para fortalecer la productividad. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso establecer 20.000 conucos en todo el país para este nuevo año escolar. Adriana Tobar, La Noticia. Mujeres Universitarias realizará un encuentro nacional en conmemoración al Día del Socialista Feminista. Esto se celebrará el 25 de octubre, fecha en la que el comandante Hugo Chávez se declaró protector de las féminas venezolanas. Las integrantes de este movimiento realizarán una asamblea previo a este encuentro nacional. Vamos a tener una ruta por todos los estados donde vamos a hacer encuentros formativos y jornadas de agitación, celebrando el socialismo feminista, diciendo que Venezuela es un país que sí apoya el socialismo feminista y que, bueno, tenemos el orgullo de decir que tuvimos el primer presidente feminista en declararse y ahora nuestro presidente que también lo acompaña. Dentro de las actividades previstas están otros encuentros regionales en diversos estados del país. También destacaron que ejecutarán actividades formativas de debate, culturales y artísticas. Esto con el fin de honrar a la mujer y su participación en la construcción del socialismo. Seguimos profundizando la organización, también en el marco de la siembra del Ibia Gubernar el 1 de octubre y por supuesto el mes del estudiante universitario y de la estudiante universitaria el mes de noviembre, que también ese mismo mes, el 25 de noviembre, es el Día de la No Violencia contra la Mujer. El Ejecutivo Nacional presentará en el mes de octubre los planes de desarrollo en materia hidrológica vinculados con el Presupuesto Nacional 2019. Veamos el siguiente reporte. La Escuela Venezolana de Planificación realizó el lanzamiento del Diplomado en Gestión Integral del Recurso Hídrico, enmarcado en la agenda programática del Plan de la Patria. Estos son aristas de un mismo sistema que tiene que ver con el sistema de planificación popular y que va a tener un hito sumamente importante antes del próximo 15 de octubre, donde el presidente de la República va a presentar el primer plan vinculado a la agenda programática del Plan de la Patria 2025. Para obtener mejores resultados se consideró los aportes del Poder Popular organizado. Nace además del debate de los voceros y voceras de las mesas técnicas de agua, que nos permite ir en esa línea que nos encomendó el presidente Nicolás Maduro Moro, reimpulsar las mesas técnicas de agua y colocar allí el elemento formativo, esa formación liberadora como eje fundamental. Los estudios se realizarán conectados a todo el personal de distintas hidrológicas del país. Estamos conectados con todas las sedes de las diferentes hidrológicas en el territorio nacional. Es decir, no solamente es la formación presencial, sino la formación a distancia que comienza hoy esta nueva experiencia, esta nueva etapa. Y al igual que el resto de los diplomados, este enmarcado en el Plan de la Patria. El objetivo es lograr un mejor aprovechamiento y tratamiento de las aguas. Meisber Patricia Bolívar, La Noticia. Más de 200 jóvenes trabajadores de Industrias Canaima ofrecieron aportes y propuestas para el diseño de la ley de la gran misión Chamba Juvenil. En cuatro mesas de trabajo, la juventud destacó la importancia de la formación a través del empleo, que además permite fortalecer el aparato productivo.
En esa mesa nosotros estamos hablando de que ahorita los jóvenes sería un aporte muy fundamental para nuestro país en seguir trabajando y luchando por una mejor Venezuela. Para que ellos entiendan y profundizar los temas aparte de lo importante que es estudiar y elaborar a la vez, ya que así profundizamos esa experiencia laboral que cada joven necesita para posteriormente, luego de graduarse o desempeñar cargos profesionales en otro sitio, nosotros como jóvenes podamos tener digamos mayor índice de oportunidad al ingresar y poder laborar profesionalmente en otra empresa. Industria Canaima ha brindado el escenario perfecto para combinar lo que es innovación, tecnología, bueno, con la máxima que es educación y trabajo. La viceministra Quintero señaló que hasta el momento más de 30.000 jóvenes se han sumado a este debate con cuatro líneas de discusión. Como tiene que ver promover la nueva cultura del trabajo, importante que estamos discutiendo con los jóvenes, cómo seguir avanzando y produciendo y aportándole a los 15 motores, sobre todo esa agenda económica bolivariana, en el primer motor, que es el motor agroalimentario, a través de la política de vuelta al campo, impulsando a los jóvenes, a los nuevos emprendimientos, a la juventud que pueda ser financiada a través de esas iniciativas productivas para aportar y ayudar al desarrollo económico de nuestro país y, bueno, motivar a la juventud, dando el debate de cómo incorporar a la juventud al manejo de la criptoeconomía. Autoridades del Ministerio para la Juventud y el Deporte también informaron que las discusiones de esta ley continuarán en el territorio nacional, en otros sectores, entre los que destacan los brigadistas de la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra y los aprendices INCES. Johanna Charinga, La Noticia. Y trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión, nuestra casa, recibieron una certificación de saberes y oficios por parte del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, INCES. Preste atención. Garantizar el bienestar, formación y reconocimiento del talento humano es uno de los objetivos de esta iniciativa. Estoy muy complacida con esta iniciativa que ha tomado la Plaza Televisiva Venezolana de Televisión en reconocer y informar a sus trabajadores en las diferentes áreas que le compete, para así incentivarlos y motivarlos cada día más. Excelente, porque lo estamos haciendo aquí dentro del canal, utilizando las mismas herramientas dentro del canal y desarrollando la área, pues, o sea, estamos realizando el taller dentro de lo que es la experiencia, pues. Mediante un convenio con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista se hizo posible la certificación que los acredita como conocedores de sus oficios por su trayectoria laboral. El INCE tiene un reconocimiento a nivel internacional, ese certificado sirve para eso. Bueno, es parte de eso, hacer alianza para lo que tiene que ver con el reconocimiento sobre todo de nuestra clase obrera. Desde que yo llegué aquí a esta familia de Venezolana de Televisión me siento de verdad bastante contento y me han dado la oportunidad en varias áreas, porque yo empecé como seguridad, estoy aquí en servicio informativo, asistente de cámara y ya, bueno, próximamente, si Dios quiere, ya voy a ser camarógrafo. La División de Formación y Desarrollo, adscrita a Gestión Humana, sigue promoviendo cursos de capacitación en diversas especialidades. Marbeli Fernández, La Noticia. Nuestra felicitación sincera a todos estos compañeros y compañeras de trabajo que recibieron esta certificación de saberes por su experiencia, importantísimo. Integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela entregaron la orden Robert Serra a jóvenes compatriotas, patriotas, que continúan el legado del comandante gigante Hugo Chávez. La entrega tuvo lugar en los espacios recuperados del Teatro Principal, donde participaron los movimientos políticos en los que participó este luchador social. Y deja como testimonio lo que es la acción de la derecha y del incisivo ataque del gobierno colombiano y de organismos, ¿no?, organizaciones colombianas que de alguna manera siempre han estado asediando al pueblo venezolano y al gobierno revolucionario. Va a recibir la orden Robert Serra, la delegada del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, más joven de la ciudad de Caracas. Este homenaje permitió recordar la lucha revolucionaria de este líder que llegó a ser diputado en el país. Robert quería ser alcalde. Bueno, vamos, jóvenes, yo quiero un Robert Serra. Y hoy tenemos una mujer valiosa, pero queremos tener mucho Robert Serra, alcalde, diputado, el diputado más joven de la República. Y solo pudo hacerlo aquí, en tiempo de revolución.
Este tipo de encuentros se desarrollan en el territorio nacional. La juventud se inspira en esa fogosidad, en esa acción militante y juvenil y de compromiso de este compatriota, y en cada rincón de Caracas, en cada rincón del país, están surgiendo de manera espontánea actividades como esta. A 4 años de la desaparición física del parlamentario más joven en la historia de Venezuela, familiares, amigos y pueblo en general rinden tributos a Robert Serra por considerarse ejemplo de lucha para la juventud patriota de Venezuela. Por ello llevan a donde quiera que van mensajes como nuestra prioridad de nuestro cargo, si no va a ser irreversible la revolución. Francis Marpa Infante, La Noticia. Gracias, Francis. Hasta aquí esta emisión de 30 minutos en La Noticia. ¿Usted quiere un mejor país? Crea y confíe en él. Siempre aquí, Venezuela, en las buenas y en las malas. Éxitos, se les aprecia.